con los hermanitos. Pensamos que los habíamos dejado en la taza hasta que Coti abrió la boca. Yo me sumé también, dije un par de cosas. Y bueno, están todos contra todos. Ahora nos vamos a meter en ese tema. También tenemos problemas con una nueva amiga, con Yuyito. ¿Qué pasó? La fuimos a buscar por lo que hablamos el viernes de Milei, no sé qué. Nos tiene un palito para cada uno. Así que ahora te atendemos, Yuyito. A vos también. Ya está Matilda Blanco. Bienvenida con Martín Fierro. Bienvenida. Hola. Vamos a estar charlando con Matilda de los Martín Ventura de moda, que se entregan el 2 de diciembre con todos los amigos de Luis Ventura. Eso en un ratito, vamos a revisar todas las ternas. Y hoy viene Barbie Silenzi, porque si algo le faltaba al fin de semana, va a estar Barbie acá, separada del polaco. Hablé con ella. Firmadísimo. Sí, y me contó unas cosas bastante fuertes que todavía tiene que ver ahí. No contó. Ay, lo que me faltaba. Hay un detalle. No por vos, pero... Dios, el video, pobre Janina. Hay un detalle de que tu video... ¿Qué sabránle a esta mujer? ¿Qué pasó? Arrancó el Cyber Monday y eso pasó. De Cetrogar, aprovechá con los expertos en ofertas del 6 al 8 de noviembre y llévate lo mejor en tecnología y electrodomésticos hasta 18 cuotas fijas ahora en Alto Avellaneda. En Cetrogar somos expertos en ofertas. Ahorra con el Cyber Monday y llévate las mejores ofertas en GAFA hasta en 18 cuotas fijas en sucursales y web. Ahora también en Alto Avellaneda. Cetrogar, acompaña tu vida. Hoy viene la votación, todos contra todos en el Bailando. Se van a nominar en vivo y no va a quedar uno en pie, porque hay 25 guerras por baldosa. Los mejores vacaciones de tu vida están cerca con sus 120 sucursales de Almundo, que te brinda asesoramiento de primer nivel para tu comodidad. Almundo hace todo, el viajero nada. Vengo de reunirme por los Martín Fierro de Miami. Ahora les voy a contar la verdad. No, lo que cuenta, tenemos tantas puertas abiertas. Tenemos muchas ventanitas, necesitamos 5 horas de programa. Ventura dice pavadas. Si lo que estás buscando es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas más divertido de Argentina. Vas a poder disfrutar de slots, casino en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabes, ingresá a betson.bet.ar, jugar responsablemente y vivir una experiencia única. Y también todo el enfrentamiento Nicole Cubero en la justicia. Adelanté mi Twitter, investigación penal, denuncia por alimentos, reducción de cuota. Ahora Maite va a contar algunos detalles que tiene también. Pero ahora, nuevo Galaxy S23 Fan Edition. Hasta el 12 de noviembre, conseguilo con beneficios únicos, cuotas sin interés, plan canje desde 70 mil pesos garantizados y voucher de 35 mil pesos y doble almacenamiento gratis. Ponete en modo fan, entra en samsung.com. Bueno, y Tinelli ya blanqueó con Milet. Sí. La llevó al cumpleaños de la hija. Romance confirmado. Sí, ¿y para qué va? ¿Qué hacen el cumpleaños para de la hija? Para mí lo hace porque la otra ya tiene un novio que se fue de viaje encima y entonces, bueno. Pero mirá, si Marcelo lo hace. Marcelo, justamente. ¿Marcelo celoso? Sí, es celoso, pero no creo. No, pero a ese nivel no. No, a mí me peor. Pero no puedes defenderlo pero también con la de mina eso. Que ya súper celoso. Pero con alguien que no está. ¿Cómo que no está? Ya está. Me gusta de con la otra chica. No es la novia. Ah, bueno. Lleva el cumpleaños. ¿Y por qué la llevó hasta la casa? ¿Qué le porque papá puede ir con una amiga al cumpleaños. Mentira. Por favor, Janina, no le creas todo lo que te dice. ¿Que no le molesta que ella esté con otro? No es que es la novia. Bueno, bueno, por Marcelo eso, y Milet, aprovechen el Cyber Monday. Decimos, justo para ustedes, para comprar un colchón nuevo y así le dan todo el 2024. No, tremendo. Y comienzan a descansar en primera clase del 6 al 8 de noviembre hasta el 65% de descuento en colchones, somieres, almohadas en el Cyber Monday. Decimos. Ingresa en simmons.com.ar y compren 12 cuotas sin interés y con envíos gratis. También podés acercarte a un local Simmons para disfrutar este Cyber Monday. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Le duele la espalda, tiene sueño. ¿Para qué viniste? Tiene hambre. No quiere caminar, todo. Bueno, para, hablemos de eso. Ahora hablamos, pero cansado de sentir dificultad al tragar, picazón y molestias en la garganta, ante los cambios de temperatura llegaron los caramelos antibióticos Fecofar. Ayuda a calmar el dolor de garganta y las lesiones bucales. El alivio que buscas viene en varios sabores, mira. Caramelos antibióticos Fecofar. La solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar.
Yanina Latorre se bajó y lo bien que hizo del trío de Romina en la salsa de tres, pero Lourdes ayer anunció que Yanina se va a sumar a otra salsa. Nada. Pero yo sí puedo decirlo. Después del corte, ya venimos. ¿Qué más? Esta noche, en el show preferido del país. Estamos muy cerca de la sentencia. Superlunes de eliminación. ¿Quiénes irán a la sentencia? Una eliminación especial. Todas las parejas, cara a cara, uno a uno. Todos contra todos. El voto secreto de Pampita define. Esta noche es especial. Superlunes de eliminación en el Bailando 2023. Solo en América. Siempre en vivo, siempre con vos. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado. Hidratación potente y liviana. Nuevo DAB Hidratación. Se vino la primavera y con ella vienen las clásicas alergias. Vienen esos picnic de película entre amigos, de la mano de los eternos fanáticos del amor. Llegó la primavera. Pero los síntomas de la alergia se alivian con Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. En Frank, el pueblo de Milkaut, nos da mucho gusto compartir momentos de verdadero sabor. Como el de nuestro yogur, que nace de una receta auténtica franquina con una cremosidad única en cada cucharada. Milkaut. Mucho gusto. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5. Un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible. QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal. Cicatrizar es mucho más que cerrar heridas. Es empezar a sanar de adentro hacia afuera. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida, está Bepantol Regeneradora, que gracias a su efecto regenerador e hidratante, ayuda a cicatrizar la piel. Bepantol. Sanar de adentro hacia afuera. Mis amigas me dicen, Lili, invertí en esto, invertí en lo otro, y yo me estoy quedando afuera. Sí, Lili, estamos casi en 2024. Descargate Wallach, invertís desde un peso en un fondo común de inversión, comprás dólar MEP y CDR. Todo esto a través de una sola app. Aprovechá la mano que te da Wallach y manejá tu plata mucho más fácil desde la app. El movimiento avanza y es imparable. ¡Rati Salir CBD! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío, calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Rati Salir CBD en todas las farmacias del país. Dada, una nueva manera de pedir tus bebidas. Descarga la app en App Store o en Google Play. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. El asado está listo. Probemos. ¡Asado sin Corega! ¡Es una falta contra tu prótesis dental! Ultra Corega Max, fijación más sellado, brinda fijación más fuerte y bloquea 5 veces más partículas de alimentos. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, 2x1 en pañales, pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito Prepaga. Con Mi Carrefour, 3x2 en vinos y espumantes. Además, 20% de descuento en quesos para picadas. Compra también en carrefour.com.ar. Samsung presenta nuevo lavasecarropa Sia Ecobubble. Conectividad, eficiencia y tecnología para una limpieza más profunda de tu ropa. Del 6 al 18 de noviembre, compralo en hasta 6 cuotas sin interés. Y con plan canje Ecocambio, entrega tu lavarropas como parte de pago. Samsung. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor.
Somos el vodka número uno del mundo. Y lo que hacemos se trata de eso. Mezclar lo impensado y tener un sabor para cada uno. Hacemos esto desde 1864. Smirnoff. Mezclados somos más. Mañanita presenta cómo preparar un buen mate en tres pasos. Y un saltito. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Grita, gesticula, se enoja, insulta. En noticias de esta semana, Javier Milei. Así funciona la cabeza de un líder inestable. Escenas de furia y desborde en la TV y la intimidad. Además, verano atípico con precios dolarizados. El cumpleaños VIP del jefe de la policía porteña y Lali versus Tini por el balotaje. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Si los ves de espaldas, son adelantados. Se adelantan porque no piensan que las cosas tienen un tiempo para hacerse. Para los adelantados, una sidra que no espera a diciembre para ser abierta. Adelántate. Toma sidra todo el año. Llegó Cyber Monday. Despegar. No te pierdas hasta 80.000 pesos de descuento en vuelos internacionales. Hasta 50.000 pesos de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en viajes por Argentina. Además, pedí tu tarjeta Despegar ICBC y suma puntos. Aprovechá Cyber Monday Despegar y viví viajando. Despegar. Vivir viajando. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿Te importa ese granito? ¡Nah! Uso jabón asepsia carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejor anda al dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. A veces es simplemente convencerte de seguir. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradin es ir más allá. Al COVID-19 le encantan las reuniones, especialmente si formás parte de un grupo con condiciones de riesgo como 50 años o más, obesidad, enfermedad cardiovascular y otros. No dejes que entre. Tu protección puede disminuir al surgir nuevas variantes. Protégete con el refuerzo y ante cualquier duda, consulta a tu médico. Estando juntos todo marcha. Pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Llegó Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y lo usas tanto de día como de noche. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Un sabor único, que nace en la reserva natural donde Villavicencio emerge. Pura, protegida y fresca. Villavicencio, rica por naturaleza. El Cyber Monday de Musimundo es parte de tu mundo. Este 6, 7 y 8 de noviembre, disfruta de hasta un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en productos seleccionados. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Por qué el día a día tiene que ser tan día a día? Cuando podés exprimir la tarde y añadirle una pizca de emoción. Hagamos que sea magnífico. Tanqueray. Parece que está viendo la tele, pero si mirás mejor, está pausando el vivo y retrocediendo para mejorar su técnica. Tanqueray.
Ellos no están viendo un recital en vivo. Están haciendo que un lunes suene a viernes. ¡Hurra! Y ellos están enfrentando el miedo de una peli de terror con una de dibujitos. ¡Despeja el tiro libre! ¡Se viene el contra! Mirá mejor. Está haciendo tiempo mirando un primer tiempo. No es solo ver. Encontrá, viví y reviví. Mirar mejor. Flow. Probá el nuevo flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. 3, 2, 1. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. ¿Sos la persona más graciosa del grupo? ¿Haces reír a todos en las redes? ¿Sos genial contando chistes? ¿Haces imitaciones, stand-up o tenés una rutina de humor? Llegó tu oportunidad de hacer reír al país. Se viene un gran show de humor donde un jurado estelar elegirá al mejor comediante de Argentina. Y vos tenés que estar ahí. Te convocamos al casting que se realizará el 27 de noviembre de 11 a 18 horas en Sitio Buenos Aires, Avenida Dorrego 2141. Te esperamos. América, siempre en vivo. Siempre con vos. El escándalo del beso gate sigue creciendo. El último viernes, Ángel confirmó los dichos de Coti en Bailando cuando aseguró que había besado a Marco Ginocchio, pero se habría agregado un hermanito más a la lista y no es otro que Nacho cuando este salía con la tora. Ayer cuando estábamos en el programa, en Showmatch, veo que te estás enterando de los cuernos... de ella. Apa. Se ve que no fue el único de este. De un lado y del otro. Bueno, y hay no otro joder. GH que ella también besó. No. Apa. Pero Coti también apretó con... estando con... Ey. Y eso no lo cuenta. Con Maxi. Y hace bien en no contarlo. Y aunque Conejo es un salame, ahora entendés por qué él se calla tantas cosas, claro. Dice Apa. Alguien. Este es salame. Amigo del Conejo. Bueno, claro, viene del otro bando. Me gusta esa persona que te está hablando. ¿Qué? Esta persona que me está hablando me dice, Coti, sí. Y no lo cuenta, también se apretó a Nacho, estando con la tora. ¡No! Inmediatamente Coti intentó desmentir la información en sus redes. Bueno, me veo obligada a hacer esta historia porque literalmente, se están diciendo cosas re feas que no pasaron. Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada porque sé que cómo son las cosas. Pero se llegó a un tema que en lo absoluto, no pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la tora, ella lo sabe, ella me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal también. Y para nada, yo estuve con Nacho jamás, no se me cruzó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos hemos cruzado. Las veces que nos cruzamos ha estado de la tora en la Breche también, que no hay posibilidad ni siquiera de eso. Sí sé que hay mucha gente mala que lo único que quiere es tirarme mierda como sea, pero literalmente yo estoy tranquila, con la conciencia tranquila, porque sé que eso no pasó y sé que no lo hice. Hay mucha gente que está inventando cosas con tal de tapar otras. Pero nada más quería contarles que las cosas que se salieron a decir de que supuestamente estuve con Nacho, no sé bien, porque la verdad es que no lo vi. Me hablaron mis familiares, mis amigos, para decirme, che, nosotros sabemos cómo son las cosas. Me parece que es un montón que se salga a decir esto. Entonces, recién, me estoy desayunando con esto, es un montón. Acabo de hablar con la tora, chicos. De verdad, es re triste. Estoy hablando con Nacho también. Estamos todos como en shock porque literalmente es una cosa que es muy delicada. Pero bueno, lo pudimos hablar tranquilamente y gracias a Dios está todo bien porque sabemos nosotros que no es así. Pero bueno, como se inventó en su momento que yo había sido infiel, también ahora se está saliendo a inventar esto. Nacho, por su parte, no lo negó ni lo afirmó, pero publicó unas palabras refiriéndose al tema. La ligaba Nacho. Otro de los involucrados en este escándalo es el Conejo, exnovio de Coti, quien contó que recibió un mensaje de Marcos desmintiendo todo. Yo les voy a decir una sola cosita, breve y rápida, ¿sí? Yo hablé con Marcos,
Marcos me manda un mensaje desmintiéndome todo. Yo sigo siendo amigo de Marcos. Y nada más. Simple. No me voy a prender a la gilada, ni mucho menos. A mí Marcos me llamó, me mandó un mensaje desmintiéndome todo. Yo sigo siendo amigo de Marcos. Es más, el primo cuando venga me dijo, nos vamos a juntar a comer. Más vale que sí. Y todo. Fin del tema. Yo no me voy a prender a la gilada de los demás. Ni voy a atacar a nadie, ni quiero atacar a nadie porque no es tema mío. Así que, simple. Nada más, ni nada menos. Les vuelvo a repetir. Marco a mí conmigo se comunicó, me llamo, me mando un mensaje, desmintiéndome todo. Les vuelvo a repetir, yo sigo siendo amigo de Marcos. Y nada más. Y les vuelvo otra cosa que les vuelvo a repetir. Acá no se habla de Coti. ¿Sí? Así que, con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo, como se lo dije la otra vez, porque había varios, no hablen porque se van a ir. Simple. Cabe recordar que el último jueves, Coti contó que había besado a Marcos. Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Brecht. En la Brecht. Se lo apretó en la Brecht. No. Sí. ¿A quién se picoteó en un after? No me hagas que no. ¿A quién? ¿Quién es? Al ganador de Gran Hermano. Al ganador de Gran Hermano. ¿Con Ginocchio? Adriana. ¿Te lo chapaste al flaco ese que está en Finlandia ahora, creo, no? Ahora está así. Le felicito, amor. Un aplauso. Te felicito. Ninguna boluda. Claro. Pero aplaudo como que está bueno el flaco, no entiendo. ¡Claro! Se aplaude. La tonta. ¿Está bueno? ¡Ah! Sí. Pero si no fuera el ganador de Gran Hermano, no aplaude nadie. Claro. No, pues está muy bueno, Marce. La masa. Perdón, yo re quiero educado, decir algo. Amoroso. ¿Todo bien? Sí. Pero sí está re bueno. ¿Qué te causa? No, me parece ahí, flaco. Sensaciones. No, esa foto no es la mejor tampoco. Claro. Pero tampoco es. Pueden ir a su Instagram. Che, ¿y chapa bien, Coti? Bueno, bien. Bueno, señores, vamos a ver. ¿Está muda, Coti? Sí, se quedó. No habló. Le comieron la lengua. ¿Cómo ves a Marcos? Cuidado. ¿No lo va a decir? No va a hablar. ¿Besa bien? Nos podemos besar con mucha gente y no significa nada eso. No, yo no ando a los chapes en la lengua por todos lados, en todo el mundo, no. Acá estamos preguntando, ¿él besa bien? De 1 a 10 puntaje. Es que no ando puntuando los besos de la gente. Ay, bueno. Pero bien, muy bien o mal. Bien. O sea, caliente, tibio, frío. No, bien. Marcos, enterado de los dichos de Coti, salió a desmentirla. ¿Mentirosa de Coti o vos? No sé qué es eso. ¿Viste lo que dijo? Ah, vi algo ayer cuando estaba en el aeropuerto. ¿Qué dijo Coti ahora? ¿Qué? Pero me parece que lo dijo joda, prima, porque si yo no entiendo. Le quiso meter un poquito de picante al programa otra vez. Ya lo había dicho con mi amiguita Sara, ojo, ahora no se metan con Marquitos, ¿eh? Porque con la prima nunca, me parece que lo dijo en joda. Los hermanitos y el escándalo del beso gate que crece día a día. Bueno, ahí está planteado el tema y la me investiga. Ahora vamos a fondo con este tema porque a mí me contaron el departamento, dije de qué cantante era. Post-Brecht, acá conté que era el de Agus Bernascón y que bueno, como todos los chicos, pues, bueno, todos no. Algunos van a hacer un after siempre a algún departamento y ahí es donde sucedió los besos. Esto que Coti no negó. No. Ahora sí después negó todo lo otro que yo conté. Lo de Nacho lo niega. O sea, Marcos no lo niega. No. Marcos niega. Sí, Marcos niega todo. Que justo hizo un vivo de Instagram. Justo desde Finlandia. En Finlandia, no tenía nada que hacer. Ay, en algún lado vi que dijeron una cosa. ¿Qué se recomienda que hagan vivo? Pero la madre. Para mí está de novio. Manager. Tienen a los managers que no sirven, no les creemos. Tan importante si está en Finlandia salir a contestar un beso. Pero Coti nunca negó lo de Marcos. No. No, dijo, no, nada que ver, Ángel, ¿cómo decís esto? No, es más, a mí me lo cuentan los chicos del streaming, sí, porque se lo escucharon decir a Coti, entonces yo se lo pregunto en la pista cómo corresponde. Sí, esa cueva de temer. Es horrible esa cueva. Y después me agregan el dato de Nacho, que lo conté acá el otro día. Sí. Bueno, resulta que... ¿Le preguntaste al aire por Nacho? Sí, Nacho también. No llegué. Ah, no llegaste. Fue por Marcos. Al otro día cuento acá lo de Nacho y luego me cuentan que tanto Nacho como Marcos, cuando esto ocurrió... A ver, tampoco es nada grave, son dos besos en un... Chicos, es un chape, en un after. Por Dios. Un poco chupados, un poco confundidos. Pero de tu amigo se está chapando. Un beso no se le niega a nadie, más.
cosa. Amigo es otra cosa. Son salientes amigos de gran hermano con un violito. Amigo es otra cosa. Recién es no, pero igual ellos sí establecen vínculos. Sí. Fíjate que Daniel eligió como padrinos. O sea, claro, es vínculo. Ellos establecen vínculos muy fuertes. Porque no es normal que es sea por ahí. La madrina. No, igual algunos vínculos de amistad duran después de gran hermano. Es sí, especial, dos, estás encerrado casos. Seis sí, meses. Bueno, mirá claro. Conti, Jimena Silvina Capristo. Luna con Conti. Bueno, pero Conti y Capristo son más que amigos. Pero... Silvina, no, sí. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? Silvina sí es amigo de ellos. No sabemos. Pero no hay muchos más. No sabemos, no quizás amistad. Son amigos. Sino no sí, sí, por ahí no son tan conocidos los claro. Otros. Pero bueno, el encierro lleva a las amistades. Pasó también en el Hotel de los Famosos, que muchos hicieron... Sí. Amigos, es más reciente, obviamente. Famoso que no pero se bueno, corte. Resulta no, que vínculos agrego. Vínculos raros, ¿no? Vínculos que es la presión de estar encerrado. No te queda otra que hacerte amigo. Exacto. De alguno. Claro. Es así. Resulta que después de todo que todo esto trascendió, va, en realidad no cuando trascendió, sino cuando ocurrió, que fue mediados de agosto, no me saben precisar bien qué fin de semana fue, porque muchos hacía me decían. Frío. No, está en Finlandia, Marcos. Y no, sí, yo sé que está en Finlandia. Sí. Y, ya lo vi en las redes, no pobre ahora, Marcos. Congelado. Bueno, tanto Marcos. Sí. ¿Cómo Nacho? Sí. Que hoy fingen demencia ambos dos. ¿Y qué van a decir? Los dos lo llamaron al conejo para explicarle qué había pasado esa noche. Ah, ¿qué le dijeron? No, no pasó nada. Lo que entonces, habla de amistad. El conejo igual dice en todas las notas, sí. Yo no me importa, ya está, Coti terminó, no, el no me importa nada. Dice que no. Sigo amigo de Marcos, sigo bien con no Nacho. Dice que no, el conejo. Pero escuchó las explicaciones de los dos. De lo que había pasado. ¿Qué le explicaron? Si no pasó, no, no sé tanto. Ah. Pero si no pasó nada, no explicas nada. Claro, nada. Explicación. Porque no, bueno, había trascendido. Sí. Trascendió, no pasó nada. Pero para que se ubiquen, trascendió en noviembre, pero pasó en agosto. Entonces, claro. En agosto, los dos chicos le dijeron al conejo, che, mirá, bla, 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 bla. Que por ahí, por lo que entendí, ah, yo en agosto. Que en agosto fue el llamado. Claro. Mucho antes. Ah, no, yo me entero todo ahora cuando me lo cuenta la cueva del streaming. Raro. Y no es raro. Porque de hecho, la explicación de Coti medio como que dice, o sea... Como que estaban, como que fue en uno de los impas, o sea, le quita el claro. Tema de infiel. Bueno, pero esto no era, lo de Nacho, porque lo de Nacho lo desmiente completamente. Bueno, ya, el conejo, ya igual discutimos claro, un beso ya de ya lo sabía. Infidelidad, igual, cuerno. Hay doble vara. Nosotros nos enteramos perdón, tarde. Hay doble vara porque Coti hizo un escándalo por los besos del conejo. Sí. ¿No, por qué hay doble vara? Y porque ahora Coti dice como que no, que pero no. Para, pero pará. ¿Lo del Cone eran solamente besos o terminó en una no, relación? No sé, me parece sabemos. Que ya debe constatar. Lam investiga y fue a buscar a los besadores. A ver, ¿qué tenemos? ¿Nacho o Coti primero? Vamos con Coti, la que niega todo. El beso con Marcos fue... ¿Un abrazo? ¿Fue un juego entre muchos o fue entre ustedes dos? No, fue entre nosotros dos. Sí, igual vi mucha gente que decía como, ay, mentiroso, mentiroso. ¿Sí? Yo hace un montón que, o sea, que la gente de mi entorno ya lo sabía. Tengo las pruebas y todo de mensajes, pero no las voy a mostrar, ¿para qué? ¿De mensajes? Sí, porque ese mismo día tengo las pruebas de cuando me dijeron venía el after, la dirección, todo, cuando salimos, que él me pone, ya me voy, prima, porque yo en un momento salgo de ahí, de donde estábamos, porque, bueno, nos como que nos separó el amigo de él, Marcos Pérez. ¿Cómo lo separó? Del beso, como que el Marcos dijo, ver, che, chicos, sí. Literal así. Ah. Pero, o sea, tampoco necesito, porque a mí no me, o sea, no es que me suma ni me resta ni nada, ¿me entendés? Lo conté como una joda del stream. Igual, obviamente, yo después le pedí disculpas a Marcos porque yo no sabía que podía llegarle a causar problemas, no sé si con el trabajo, con alguna chica, no te juro que me quedé mal porque dije, uy, mirá si realmente... Capaz le estoy causando algún problema, entonces por eso le pedí disculpas. ¿Y él qué te dijo? Me contestó. Igual me lo voy a guardar para mí. Pero te juro que es como que yo digo, tanto problema por un beso. Te juro, sea. Ni que fuera, no sé, que maté a alguien. O sea, yo sé que fue real y él lo sabe también. Entonces, después lo que pase alrededor o lo que digan los otros es como, ya está. La charla de post-beso. ¿Viste cuando decís te besás con alguien que te conoce? Che, pero qué onda, mirá lo que hicimos. Fue una charla, una conversación. Che, prima, primo... ¿Algo? No, ¿sabes qué pasó? Que cuando nos separa, digamos, el... No sé si decir separa, es como que dice, che, corre, chicos, sí, claro, tipo, onda. Pensé, digamos. Claro. Yo me quedé como un costado y después digo, me voy para adentro, o sea, me siento re incómoda, ¿entendés? Porque era como en el balcón. Entonces, me voy para adentro. Igual había una ventana de vidrio, o sea, que los que estaban adentro igual veían, ¿entendés? Voy y en ese momento yo veo algo que no me gustó nada. De mi ex en ese momento, y yo abrí la puerta y me quedé en las escaleras llorando, literal llorando mal. ¿Viste algo en las redes de tu ex? Sí. Que es el no, con él. Pero sí había visto como algo que tenía relacionado. Me puse a re mal en ese momento, o sea, yo venía
de tener una relación con él, estaba muy mal. Me puse mal, mal, lloré, lloré, lloré. Y en esa recibo un mensaje del primo que me dice, prima, me voy. Porque, no sé, capaz que dijo, che, no me siento cómodo con esta situación, habrá pensado cualquier cosa. O es claro. Suponer, pero no sé, me dijo como capaz tenía que ir, dijo, me voy. Y en esas digo, no, o sea, pará, o sea, me quiero ir yo también, o sea, así llorando, estoy re mal. Abro la puerta y nos encontramos todos. O sea, yo abro la puerta de un departamento, ellos abren la puerta del otro, nos encontramos todos, nos subimos al ascensor. Cuando bajamos, me subo a un auto y ahí él me manda un mensaje diciéndome, prima, acordate que la salud mental es lo primero. Como que me dio muy mal en ese momento. Claro. El otro día le vi a Juli Poggio y le digo, ¿te enteraste el viernes? Me dice, no creo que Marco se exponga de esa manera, me decía Julieta Poggio, que no lo vea el primo chapándose con alguien así muy públicamente. Me mandó un mensaje a mí. Me mandó un mensaje ese día, me preguntaba si era cierto y yo le conté todo cómo fue y me puso, gracias, coposta. O sea, me dijo como ella de quería mujer saber a mujer. Si era cierto. Sí, de mujer a mujer. Me preguntó, yo le dije la verdad, le dije, ¿para qué te voy a mentir? Ah, ¿hubo un interés de ella para claro, saber? En realidad me escribió por WhatsApp primero, eliminó los mensajes y después me escribió por Instagram. Me dolió en un momento porque dije, che, si es que ellos tenían algo, yo no lo sé, no me lo dijo tampoco. Digo, me siento mal, o sea, sí, bueno, no lo sabía. En ese momento no había blanqueado, tampoco ahora. Y digo, bueno, listo, ya está. O sea, tampoco igual es que tenga una relación con ella ni nada, pero le conté la verdad. Le dije, ¿para qué te voy a mentir? Y sale a hacer un vivo justo al día siguiente, porque... Como aclarar eso, prácticamente fue como... Leen el mensaje que le pone que hoy le van a escribir y dice, no, prima, la prima habrá hecho un chiste. Y no, yo no sé qué decirte. Obviamente que en ese momento pensé como, bueno, capaz que también... A él lo necesitan con otro perfil y de repente sale esto y es como, no, justo ahora, ¿me entendés? Estás trabajando muy bien. Por eso también le pedí disculpas, le dije, mira, si te hizo, o sea, algún daño en el trabajo o algo, pues yo sé que vos estás re bien ahora, le pongo, como que sentí también capaz que es por ese lado. Bueno, Coti termina confesando dos cosas. Fuertísima esta nota. Sí. Fuertísima. Así, adentro, adentro, sí, todo adentro. Sí. Una. Que se chapó a Marcos. Que se chapó a Marcos, sí. Y el amigo de Marcos, Marcos Pérez, que siempre está con Marquitos. Los estuvo separando. Los tuvo que separar porque, sí. Chicos, no da. No da. Abotonados no, se estaban besando. No, beso, beso. Beso, beso. No, es que siempre hablamos de beso, no hablamos de una porno. Beso, nada más. Lo separó para que no siga metiendo la pata. El amigo de Marcos, para que no sigan metiendo la pata, adelante de todos, encima, lo separó. Uno. Tema dos, cayó Juli Poggio. Claro. Coti dice, Juli Poggio me llamó cuando se enteró del beso, porque otro alguien de ahí se lo contó, y le dijo, de mujer a mujer, contame qué pasó. ¿Qué le importa a Juli Poggio si nunca pasó nada con Marta? Que lo dije desde el primer día, que se terminó, pero que hubo algo entre ellos dos, hubo. Tremendo. Casi meto la pata. Gracias por la explicación. ¿Entendiste el sí, conflicto? Ahora sí lo entendí. Yo tengo porque síntesis. Se iba en palabras que no entendía sí, nada. La narrativa le molestaba. Sí, sí, no entendías nada. No entendía nada. Yo entendí todo. Se agregaba, Yo creo que no, cuando agrega cuando se agrega ya. Tanto. Bueno, no por ejemplo, preciso. El conejo le dijo a todos estos, a los casi ángeles, les dijo, chicos, yo soy grande, no puedo estar con toda esta pavada de beso, no beso. Sí, está bien, tiene 30 y pico. Se puso a explicar todo eso también. Bueno, qué sé yo. Cuando le empezaron a explicar por teléfono con un beso, con un beso. ¿Qué ella hizo con el chape de la imagen del conejo en un boliche? Ella no se venía chapando a los amigos del conejo, el novio de la amiga, no es lo mismo, no sé de qué se queja. Bueno, yo igual, creo que, más allá de todo lo que desmintió, hay dos cosas que dijo. ¿Que confirmó ella? El beso lo confirmó, sí, lo confirmó con Marcos, sí. Y lo de Juli Poggio, que sí, la metió así hasta dentro del pozo. Y lo de Nacho ella lo niega, no sé por qué. Y lo de Nacho lo niega por la tora. Sí. ¿Vos decís para que mí se lo le escapa estratégicamente a propósito? Cada yo creo que se le escapó lo de Julieta, sí, la medio como para imponerlo. ¿Viste cuando en el afán de explicar las cosas meter la pata? Tender bueno, Coti. Para mí ella es más viva que la hambre. Es viva, para mí armó... Tiene próxima previa. Abrió el juego. Coti le saca 5 cuadras a todo. Mediática, a todo. Igual es muy tejedora. Igual para mí, Coti, y lo noto igual en muchos, es como que es una cosa en el streaming o en el Instagram, son redes envueltos, pum, picantes, qué sé yo, y después en la pista es como que se queda como funciona bueno, pero la acá, dinámica, como pasaba con Morandi y... claro, y Julián Serrano que se llama Marcelo que los inhibe. El streaming tiene algo, la verdad es que no hablaba, igual acá abre una puerta que le da mucho más tiempo para seguir con historias, lo de Juli con presencia en la pantalla. ¿Por qué le vas a mandar un mensaje para saber si es verdad? No te importa. Yo creo que van pensando cosas para estirar gala tras gala, a ver hasta dónde llegan, pregunto algo, como pasa con la de Moyano que ahora apareció
Miguel Ángel Silvestre, sí, que no debe entender nada de lo que están hablando. Pregunto algo, ¿no? No, no fui al final, no fui, me lo perdí. Pero yo estaba también invitada, pero bueno, nada, era el mismo horario. No pudimos ir. ¿Qué es lo que te perdiste? A lo mejor te tomabas algo. Te lo chupaba. A lo mejor te tomaba. Me encanta todo lo que hace. Me va a agarrarlo, ¿sabes qué? Dale, nena. ¿Por qué te gusta Silvestre? Ya que estemos explayando. Porque es el estilo de tipo que me gusta. Así, morochón, lomo. ¿Viste una cosa? Marcelo el otro día lo destruyó, Marcelo. Lo deliró, dijo que la tenía chiquita. Te bajó cinco escalones. Sí, sí. No sé por qué Marcelo repara en el slip. No hay que hacer eso. No hay que criticar, no hay que reírse de ese tipo de cosas. Me parece que no está bueno. ¿Las fotos? Que de las fotos eran horribles. Era muy fea la foto. A mí también. No es criticar. Las fotos eran bizarras. Eran muy feas. A mí me gusta reírme. Dormía en poses. Dormía en poses, hermoso. Las poses eran tan poco naturales que eran. Como la foto que subió nuestra amiga Flor Viña de Luciano Castro durmiendo, posando. O sea, sí, es una cosa rarísima. Uno duerme así, todo destruido. Están rearmadas esas fotos. Es contenido. Esta dijo, tomá, Lourdes Sánchez, esta para vos. Bueno, quiero preguntarles algo. Esta chica Coti, ¿sufre en serio, piensan ustedes? Sí, sí. Bueno, avísenle que está viviendo el mejor momento de su vida. Esta edad. Bueno, pero uno no. Después viene la debacle, esto viene. Esta edad es la mejor edad de tu vida. Después te casás, hijo, todo un quilombo. Lo que tenés que ver. A los 20, cuando tenés conflictos, se sufre. La adolescencia, ¿no? Por eso, pero respetar los tiempos. Pero ahora, ¿no te parece? ¿Cómo sufría el pedo a los 20? Sí, pero eso lo ves a los 40. No a los 20. Pero también es cuarenta. El tema de la Nazarena se preocupaba por Agostino y dice ahora para qué. Es lo mismo que te diga, no sufras ahora. Me saqué ese plomo y ahora tengo al bocha. Es mil veces mejor. Para mí el tema que tienen es la exposición, que está como todo tan la lupa puesta. Bueno, lo buscaron. Ellos exponen, claro, y todo. Nadie les tocó el timbre, fueron ellos. Se van de boca, después se arrepienten, suben cosas a esos canales de difusión. De hecho, estaba mirando. Sí, para mí es un círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando termine el bailando, por ejemplo? El streaming termina. Miedo. ¿Qué pasa? Con otro gran hermano ya en puerta. Viene el precipicio. Pero ahí no es. Porque en general, cuando viene otra edición de Gran Hermano, la anterior. Sí, bueno, se olvidan. Por eso no pueden salir de la exposición. Por eso arman todo el tiempo. Salvo que peguen el debate de Gran Hermano, peguen otra cosa y sigan en la rueda. Sí, van a estar en el debate. Bueno, varios llamaron. Van a estar. El bailando no, salvo que hayan sido eliminados. Claro. Si fueron eliminados, sí los van a tienen que rajar del bailando. ¿Cuándo primero empieza al final? ¿En diciembre? En diciembre. En diciembre. Están un poco atrasados, pero igual quieren llegar. Igual los fans de Gran Hermano, ahora es que van al nuevo Gran Hermano. Sí, porque el fan es fan del, claro, del programa. Del personaje. Pregúntale a los fans de Marianela Mirra, de Cristian U, de Coqui, de Pedro y Paula. Quedan algunos así medio tecleando, pero en general van cambiando de fanatismo. Los paulistas que nos rompieron los pinotos durante tres bailados. De Mica Viciconte. Los Viciconquitos. Una vez le mandé un mensaje a una que le dije, ¿me puedes pasar tu nombre completo y tu dirección? Así te mando una denuncia por ¿qué te va a dar la dirección para que la denuncies? Pero, bueno, Nacho de GH, lo fuimos a buscar porque seguimos esta investigación, vamos a muerte. Arrancamos con las estupideces nosotros y no las largamos. Después vamos con Yuyito, pero vamos a escuchar a Nacho Castañeda. Se filtra esto de que Coti se chapó con Marcos en un after. Después aparece tu nombre, Ángel lo cuenta, la tora en el medio. O sea, ¿qué te pasó cuando ni bien te enteraste? Nada, yo estaba llegando de Uruguay, me explotó medio el celular y no entendía por qué. De repente vi lo que habían dicho. Y bueno, nada, son cosas que se dicen. Yo sé que es mentira. Coti los desmintió también. Me da gracia. Otra vez soy el segundo. Voy a poner al puesto primero. Francia, ¿no? Claro. Pero, bueno, siempre... poneme primero y después, decir que fue Marquito. Claro, otra vez, segundo. Nada, pero bueno, dice, lo desmintió ella enseguida, también a Lu, y bueno, y salí yo también a aclararlo, que no había sido así. Y bueno, nada, tratar de limpiar eso porque no fue así. Rotundamente negado. Rotundamente negado, sí. ¿Y lo de Marco con Coti, vos sabías? La verdad que no lo sabía, tampoco sé si es verdad o no. Bien, aclaración. Tampoco sé si es verdad. Coti dijo que no. Coti no lo negó. Marquito dijo que no. No sé, qué sé yo. Los dos igual. Entender que no, pero no termina diciendo no fue así. Viste que ese Coti habrá hecho un chiste. A mí tira una evasiva como diciendo que no, pero. Qué sé yo. También igual es un beso y qué sé yo. Puede haber pasado. Los dos estaban solos. Claro. Tampoco está tan mal. Pero bueno, no sé. ¿Sabías que Julieta Poggio la llamó a Coti o se comunicó para saber si esto era cierto o verdad? No sabía. ¿No hablaron de...? No, nada. Puede ser. O sea, también... Lo dijo Coti hace un ratito, que le escribió primero por WhatsApp, borró los mensajes, después le escribió, che, Coti, ¿esto es verdad lo que estás diciendo? Y mira.
O sea, para saber, para sacarse la duda también ella, así como estamos nosotros queriendo ¿para saber. ¿Quién se habrá querido sacar la duda? No, no, realmente, no, realmente no sé. No sé, pero puede ser que se lo confirme ella directamente, sí. Claro. Un poco hablaba recién con Coti hace un ratito justo, también con el Cone. Coti tiene ese episodio con la Tora, está bien, dentro del juego donde le niega a muerte todo que se viralizó, ¿te acordás lo que era? Hoy para la Tora habrá sido, decía, habrá sido difícil el fin de que Coti le niegue después de lo que pasó y lo vimos todos, ¿no? Digo, sí, yo creo que son situaciones distintas, lo que pasó ahí adentro se sabía que era un juego y se podía mentir inclusive jugando. Después afuera ellos tienen muy, muy buena relación, ellas hablan, Coti la ayudó mucho. Así eso, que, decía Coti que sí. La Tora la ayudó mucho cuando... Sí, cuando Coti bueno, se sentía sola capaz, la verdad que encontró con Lu un apoyo enorme, así que yo sé que le está diciendo la verdad también. Entonces, que nos crea porque es así. En algún momento llegó el mensajito de la Tora. Nachín. Me mandó a ver si... Obvio que te va a... Che, hablo acá, pero... Vamos al protagonista, vamos a ver también a la persona que yo conozco. Me mandó para ver tipo, lo que estaban diciendo, porque eso, yo justo estaba volviendo, sí. Y me lo mandó, le puse que al toque le respondí claramente es mentira, me puso que sí, que lo sabía, pero que quería saber quién lo había dicho. Le dije que no sabía realmente y que no se me ocurría, pero que no lo sabía tampoco y que no, si no se lo hubiera dicho. Y bueno, nada, quedó ahí. Fue lo que me dijo. En algún momento transpiraste un poquito y dices, uy, la pucha, cómo... relajado. Ah, cero, no tengo por qué tampoco transpirar, así que cero. Bueno, ahí está Nacho en plan desmentida. ¿Qué dice el Cone, que es el otro involucrado en todo esto y protagonista, en realidad, y es el que recibe las explicaciones por teléfono de sus dos compañeros de GH? Vamos a ver qué dice. Me habló y me dijo que no tomara las cosas por las astas. Igual. ¿Que no tomaras qué? Las cosas por las astas. Eso es cuando decís no tomes en serio lo que se está diciendo. Claro, exactamente. O sea, no es verdad lo que se está diciendo. No sé. Es lo que él me dijo a mí. Pero igual, no es un tema que no es mío, o sea, yo no me tengo que acercar, no tengo que opinar, nada, porque ya Coti es en la etapa cerrada, o sea, es su tema y nada más, listo. Marco, sé que sintió la necesidad de llamarme, hablé con él y está todo bien. Yo no había hablado con él y demás, y después cuando él me llama y pude tener una conversación linda con él, las cosas cambiaron, obviamente. ¿Qué pensás? Me lo guardo para mí. No, es que no es tema mío, ya está, o sea, yo no quiero tener más ni... Lo mínimo de comunicación con Coti para mí es mucho mejor, así que para mí es una etapa que ya está. ¿Hay un cambio? ¿Hiciste un clic acá ahora con estos días o qué pasó? ¿O con esto qué pasó ahora? No, desde el viernes, el último viernes que tuve la gala yo, al otro día, bueno, gracias a Dios, tuve psicólogo, estuve con mi familia hablando muchísimo, bueno, con amigos muy allegados de allá de Córdoba y nada. Empecé a entender las cosas y bueno, ya está, quedó ahí. Del viernes ya se terminó todo. ¿Con Nacho hablaste? No, sí, hablé algo con Nacho, pero no porque no tenía tampoco que hablarme, no tiene que darme ni él ni nadie explicación. No, pero viste por ahí, che, mirá, te aclaro por las dudas que se dijo esto y que se sí, dio... sí, me habló y lo mismo que te estoy diciendo a vos, le dije a él, no me tienen por qué dar explicaciones ni nada porque no es tema mío. ¿Marcos está un poco molesto con esto? Y habría que preguntarle a él, no sé. ¿Cómo lo escuchaste vos? No, amigo, tranquilo, che, estoy preocupado, como un poco más. Viste como que él es muy perfil bajo, se dice algo y él es como el que va tranquilo. No, y no es de los quilombos, o sea, no le gusta esto, obviamente, pero no sé, personalmente, cómo está o cómo lo tomó, no sé. Él me habló del lado de lo que pasó, me dio su ¿qué pasó? Me dio su punto de vista y nada. Queda en la conversación mía y de Marco y ahí. No es tema, vuelvo a repetir, no es tema mío, no puedo opinar porque no es tema mío. Claro. Yo te cuento de lo que pasó. Es más, yo anoche en Twitch aclarando porque toda la gente... Es la primera vez que me pasa que la gente afuera del teatro me agarra. O sea, en la calle. ¿Viste que tenés hate en la calle? Sí, es difícil sí. Que te agarren en la calle. Te piden fotos. A mí en el teatro anoche había gente... Che, ¿te peleaste, verdad, con Marco? ¿Qué sé yo? ¿Qué lo otro? Y yo con Marco había hablado hace rato. Y dije, bueno, voy a agarrar y voy a decir en la red que entiende que está todo bien, que no es tema mío. Claro. Marco me dio su versión porque... No sé, sintió que tenía que dármela, habló conmigo y qué sé yo, y está todo más que bien, seguimos siendo amigos, pero no, yo no puedo opinar porque no es tema mío. Algunos especulaban y te acordás que, bueno, vos te habías puesto un momento en la casa celoso un poco, le preguntaste a Coti, sí. ¿Qué onda ahí? Decime si no yo me abro, no sé, ¿no? Total, con Nacho. Total, sí, me acuerdo. Bueno. ¿Tiene algo que ver con esto? Siguen especulando la gente. Claro. No tiene nada. Cada uno se hace cargo de lo que dice, yo no puedo hacerme cargo de lo que dicen los demás. ¿Sentís que por ahí fue un poco injusto el juzgamiento que por ahí vos recibías o crees que es parte de la,
de la relación y de las cosas que se fueron dando. Considero y lo voy a hacer toda mi vida, porque es la crianza que tengo, de haber sido un caballero, lo voy a hacer siempre. Bien. Siempre. Buenísimo. Moriré con eso. Si la gente quiere creer lo que es así, que cada uno cree lo que quiere, allá ellos. Yo, mira, sinceramente me paso siempre, pero le estoy dando más bola al círculo interno mío, que saben quién soy, las cosas que hago y la clase de persona que soy, y el resto que quede. Bueno, ahí reconoce... Estoy mirando un video que me mandó Janina, muy interesante. Sí. ¿Cultural? No mandes porno a la hora. ¿Cultural? Ah, no, era cultural. Porno. Una famosa, muy famosa, un video porno me llegó tremendo. Punto, punto, punto y aparte. Por lo tanto, el conejo dice, Marcos y Nacho me llamaron. Todos los datos coinciden, sí, todos lo van contando medio distinto. ¿No? Porque Coti antes también decía, me pasaron la fecha y el lugar del after, todos están ubicados en el lugar del crimen. Siempre, cuando hay una historia, siempre va a haber una versión, depende de quién la cuente. ¿Vieron la serie The Affair? Sí. Que son tres protagonistas y cada uno cuenta una cosa, una cada uno distinta. Lo que vive, obvio. Claro, cada uno tiene la suya. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. En un ratito nos metemos en Yuyito, Milei y Fátima Flores, muerta de celos con Yuyito. Sí, es verdad. No le gustó. ¿Se puso celosa? Sí. Y no le gustó. El fin de semana, Fátima puso una historia. Te amo, no sé qué. ¿Cuándo? O sea, bueno, pero él la puso en su lugar, ¿eh? Él habló muy bien. Sí, ya sabemos, resaltó, que la puso en su lugar. A Fátima, no, en eso lo tengo que reconocer. Sí. A él le cuesta a Milei hablar de Fátima como novia, ¿viste? Que por ahí es pudor, por ahí es timidez. Yo creo que porque está muy en político ahora, está pasando una situación, debe estar muy nervioso también. Hay que estar en el cuerpo de una persona que puede llegar a ser presidente. O sea, Milei está represionado ahora. Y sí. Llama a Macri, llama a Reta, llaman todos. Sí. Es como que no puede. Y lo llama Fátima y lo llama Yuyito, imagínate. La verdad que es peor que te llamen Fátima y Yuyito que Macri, Larreta y Bullrich. Para empezar un noviazgo, la verdad. ¿Por qué? Si ella es ubicada, sí. El amor llega en el momento que menos te lo imaginas. No, vos le tenés que dedicar... Sucede, ocurre. Vos le tenés que dedicar tiempo. Lo que sucede conviene. Totalmente, por favor. Tenés que dejar cosas para una pareja. No, bueno, pero si no, después va a tener muchísimo tiempo cuando sea presidente. Las cosas cuando surgen. Ahora nos vamos a meter en el triángulo de Milei, Fátima y Yuyito. Tenemos nota con Yuyito, nos manda... A ver. ¿En serio? No le gustaron las críticas. Pero no le gustamos a ella. ¿Qué es lo que no le gustó? Veamos. Sí, la criticamos a ella. No, a ella no. ¿Qué le dijeron? Sí, también la criticamos. De los muebles y hablamos de... ¿Cómo fue? Que no dejaba hablar. Últimamente está viendo muy poco presupuesto, chicas, en todo el país. Sí, estamos flojos. Nunca pasó esto en la televisión. Nunca, nunca. Y esperemos que no se repita. Bueno, ponemos unos puntos suspensivos acá porque está con nosotros, después de todo lo que se habló en estas horas, Barbie Silenzi. Bienvenida, Barbie, nuevamente. Tengo un Yabú grande con vos. Porque esto ya lo vivimos. Ya te separaste, ya viniste acá a LAM hace unos años también. Bueno, ahí me separé un mes. Un mes. El año pasado, creo. ¿Y ahora qué pasó? No sé qué pasó. O sea, a ver. Él se sentó en un programa a decir que teníamos una crisis grande, la más grande que hubo. ¿Eso es cierto? Pero a mí no me lo comunicó, no me contó nada. O sea, se separó solo. Sí. Es tipo Moyano. Te enteraste por la tele. En el momento que dijo eso, sí, porque yo no sabía que iba a hacer eso. Y además, lo que a mí me molestó mucho fue su forma de decirlo cuando lo vi, que yo lo vi el domingo. Claro. ¿Por qué? El viernes él fue al programa. Lo grabó, claro. Lo grabó. Y te avisó todo algo. Su show. Cosa que, bueno, vos sabés y todas saben que a él nunca le gustó que hablen de su vida privada. Nunca. Ni contar este tipo de cosas. Y escapa. Y habló de Silvina Luna, sí, habló de vos. No le gusta a él. Le dijo a Juanita, te voy a dar una primicia, le dijo el polaco. Eso es lo que te iba a decir que me molestó. No estarán saliendo, ¿no? Primicia, o sos la primera que vas a ver esto. Como en modo de diciendo, no sé, es como si hubiese, iba a decir... Como contento. Voy a sacar un nuevo tema, voy a ser como orgulloso de lo que iba a contar. Claro. Orgulloso. ¿No habrá una onda ahí entre Juanita y el polaco? No creo. Juanita es una bomba. No creo que sea por eso. La verdad que no me dio a pensar eso. Me dio a pensar, digo, ¿qué le pasó? O alguien le dijo que haga eso. No. Porque él no es así. Pero vos lo conocés. ¿Qué sentís que pasó? Esa primicia, él lo va a salir así. Claro. Pero vos, eso se grabó el viernes y salió el domingo. Claro. Pero vos las historias donde ponés que te silenció las... Sí, eso lo hice más en modo para reírme un poco, porque no voy a creer la estupidez, perdón por la palabra. Expliquemos bien esto. Él se va a Brasil y le restringe todas las historias del Instagram a Barbie... Para que no vea qué estaba haciendo y todas las cuentas de tus hijas claro, también. Claro, la realidad yo me di cuenta el sábado, pero en realidad no sé hacía cuánto, porque él
en realidad siempre a mí me silencia porque dice que le da celos ver mis fotos, mis cosas. Él me dijo que él no miraba, él me dijo que él no miraba nada tuyo. No, porque dice que le da celos. Pero pará, restringir es distinto. Y yo le dije, igual espera, déjenla contar a ella. Para que vos no participes. Déjenla contar a Barbie. Claro, y por ejemplo, si yo le comento una foto, la gente solamente lo lee él. Claro, la gente no lo ve tampoco. Bueno, entonces te enterás por la tele que tenés una crisis enorme en lo de Juanita y te enterás por la tele que le estaba en el partido de Boca, como estamos viendo ahí. No, lo del partido yo sabía que iba a viajar, a lo cual me enojé mucho también con él. Ah, ok, por eso te silenció. Pero me enojé por una cuestión que, o sea, hay una parte de verdad y una que no tanto. Nosotros venimos como que no tenemos tiempo de pareja solos. O sea, estamos siempre con las nenas, él tiene mucho trabajo, graba, hace videos, viaja, tiene mucho trabajo. Entonces, hay poquitos momentos que... ¿Ya había viajado sin avisarte? Sí. ¿A dónde? A Disney. Ah, un montón. ¿Y a qué fue a Disney? ¿Con la nena? No, con la nena, con su hija. ¿Y no te, dijo que se iba? No, no, a mí me dijo que iba a grabar un programa de televisión. No, pero chicos, ya eso es muy grave. Es muy grave. O sea, ¿y cuándo te enteras? Me termino enterando porque yo lo conozco al productor y como que le pregunté. Y me entero que me dice, ay, sí, seguimos con el programa, empezamos las grabaciones en abril. Y él se fue en marzo. Sí, fines de febrero, marzo, no sé. No, en febrero. O sea, por lo menos la segunda o pasaron otras veces que... ¿Cómo? ¿Es la segunda vez esto de Boca y Disney? ¿O ya te había pasado que viajaba y no te avisaba? No. Disney... O sea, Boca me avisó que iba a viajar, pero yo no sabía ni a qué hora, ni cuándo, ni en qué momento, ni cuándo, si se quedaba, si no se quedaba. Primero me había dicho... Más allá de la pareja, que por ahí están pasando un mal momento y no se hablan, están los chicos en el medio. Claro, claro. ¿Pero él está en tu casa o vive en otro lado? No, tenemos... como que tenemos dos casas. Mm. Palermo, donde estoy yo, porque mis hijas van al colegio acá y como que no las da para cambiarlas ya. Sí. Y... allá en Berazategui, porque él tiene sus hijas más grandes que van al colegio allá también. Entonces, claro, es como un tema. Claro. Cuando él tiene sus nenas, se queda más allá porque va y viene, la lleva al colegio, y yo me quedo acá. Pero si no, él viene para acá. ¿A él le molestó siempre que vuelvas al Bailando, que bailes con el conejo? Mira, yo creo que sí. Porque cuando a mí me llaman, él no sabía. Y yo todavía tampoco había dicho que sí, porque yo... tuve una operación y tenía que preguntarle al médico. Y él, en vez de decirme, mi amor, ¿cómo estás? Porque te habíamos tenido una discusión, me dice, te llamaron para acoso. Sin decirme, lo ven la tele. Hola. O sea, ¿no te preguntó por la operación? No, no, sí, la operación. ¿Y te reclamó lo del... Habíamos tenido una discusión entre nosotros por este tema que te digo, que no tenemos lugar, que él elige irse a Brasil solo, en vez de buscar por ahí ese momento para irnos dos días juntos, no sé. Yo... O sea, vos lo que te jode es que no tiene tiempo para la pareja. Claro. Que hace su vida de soltero. Hace vida de soltero. Es lo que yo decía recién, hay que tener tiempo para la pareja. No sé si hace vida. Por ahí también, porque son muchas cosas. No es que es solo el viaje a, y me imagino, a Brasil. Obvio. Ahora, lo nada, raro... Nada, el día de la madre, dos días antes, yo estaba operada y él se salió al cumpleaños de un amigo y me dijo, bueno, no dejes la llave porque después vengo y así no te despierto. Nunca vino. ¿Cómo? Y apareció el día de la madre a las 8 de la mañana. O sea, se fue y nunca vino, no te llamó, nada. Después de la operación. Claro, yo estaba operada en mi casa, me operé un miércoles y él el viernes tenía un cumpleaños. Yo le dije, andá, obvio. Estaba con vos esos días, te cuidó, te ayudó. Acá en Palermo. No, me acompañó así a la operación después, tipo... ¿Sabés lo que pasa, Barbie, también? Que todo es... No, no. Algo, algo mío que... Sí. Esta actividad, y cuando son tan famosos, tienen mucho entorno, ¿entendés? Se le chupa, sí, lo chupan y le comen el seso, así el cerebrito. Es complicado ser pareja de una persona que es muy popular, que las chicas se vuelven locas. O sea, es complicado, ¿eh? Y sobre todo el entorno. Digo, el entorno lo arruina todo. Sí, el entorno es una cosa. Yo igual te digo que, por ejemplo, con sus fans y con la gente que lo sigue, es como que nunca... tuve celos de nada, ni problemas, ¿no? Es otra cosa. Viste, pero sí, tiene un montón, sí, tiene un entorno que lo lleva, bueno, a todo. Pero a vos feliz realmente, él vuelve a tu casa. Porque... Tiene amigos que no les importa dejar Barbie, a tu mujer o qué sé yo, ¿entendés? Totalmente. Vos decías que viven en Berazategui y viven en Palermo. ¿Cuántas veces reales? Porque él te dice, bueno, vuelvo y por ahí se puede ir a Berazategui y se va a dormir a Berazategui, si ustedes tienen esta informalidad en la relación. No, es que lo que hizo... O sea, se salió, pero iba a venir. Si estaba, yo estaba con las tres nenas, con Elena. ¿Pero conviven realmente en la semana? Sí, en tiempo real. Lunes y martes estamos acá. O sea, los domingos nos venimos para acá, los fines de semana, los viernes nos vamos para allá.
y martes y miércoles él se queda allá y así. Pero la semana pasada... ¿Vos no reclamaste lo de Disney? No, o sea, vos... ¿Y a Disney por qué? ¿Pero cómo se va? Pregunten de a una porque preguntan todas. Parecen intrusos, chicos. ¿Por qué dejás que pase todo esto? O sea, ¿no te sentaste a hablar con él? ¿Hiciste ese reclamo? En todos los momentos que yo te digo, siempre hubo discusiones y charlas y llegamos a un acuerdo. Me acuerdo. Porque, a ver... Yo, o sea, tenemos una hija y yo quiero apostar siempre y entonces trato de decir, bueno, está bien. Barbie, o sea, ¿qué, como... ¿qué es lo que te duele profundamente del polaco? Porque esta actitud ya la vimos varias veces, tuvieron varias crisis, se separaron varias veces, hace varios años que están juntos también. ¿Qué es lo que a vos más te joroba que no pueden arreglar? Me está como costando el tema de sus actitudes hacia mí, como que me siento yo como que no soy importante como para él, ¿entendés? El ninguneo. El caso de viste que Gianni hizo el videoclip. Sí. Divina, me encantó cuando me contó, todo divino. Él tuvo un gesto con ella que a mí ni siquiera para el Día de la Madre me regaló una cosita. Claro. Pero no es por ella. Ah. Es porque yo vengo adaptando y diciéndole... O sea, nunca te hizo un regalo para el video que hiciste o para el Día de la Madre. O claro, para... pero no es ni por ella ni por el regalo en sí, sino es por la actitud. Sí. El detalle de hacer sentir bien y contento a alguien... Y yo que estoy todos los días y lo banco y esto, ni siquiera para el Día de la Madre no me permite una sorpresita. No, no digo que me hagas un regalo carísimo, digo algo que a mí diga, ay, mi amor, no sé. Sí, sí, demostrame amor. Es una cosa. Igual yo me lo crucé la semana pasada literal en el gimnasio del Polaco y le pregunté, porque siempre es algo que preguntan, porque es cierto que van y vienen mucho, y me dijo, no, estamos re bien con Barbie. O sea, bueno, tenemos... Bueno, me extraña lo que pasó el domingo, ¿entendés? No lo entiendo. Y es lo que más... De todo me molestó y me dolió porque él ni siquiera me llamó para decirle, mira, voy a decir esto porque siento que tengo que hacerlo, porque quiero contarlo, ¿qué te parece? Porque venimos así. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué pensás que lo hace? No tengo idea. La verdad que, digo, no sé, será porque va a ser un tema, un teatro, pero si no, no tengo idea. ¿Sentís que es promoción? Pero a vos te jode, ¿no? O sea... Porque si fueras parte del chiste, está bien, es un show claro, de los dos. Si él lo hace arreglado conmigo, es diferente. Ni siquiera. Ahora, cuando Juanita estaba al aire y el polaco dijo, tengo una primicia, estoy separado, yo te pregunto, porque lo estaba viendo el programa de Juana. Claro, yo encima no lo estaba viendo y a él le dije. Y vos me decís, es mentira, no es crisis, estamos separados. Claro, porque yo, o sea, desde que se fue, que ni siquiera me contó... cuándo se iba, a qué hora se iba, cuándo volvía, porque tenemos una hija que lo extraña, que lo quiere ver. Claro. Y bueno, ya conmigo como que yo dije, bueno, ya está, lo nuestro, ya como que si no te importa ni siquiera decirme nada. O sea, te nada, sentís separada igual, sí, aunque no estén separados. Digo, no puedo seguir aguantando, o no aguantando, bancándome, tipo, esa como indiferencia hacia mí. ¿Las infidelidades te importan cuánto? ¿Sabes qué? Yo no pienso en eso porque es como que no lo veo a él que me sea infiel a mí. ¿No te llegan mensajes de las chicas en los boliches, en los recitales, nada? Y no lo siento, no sé cómo explicarte, no me pasa de sentir celos sobre una chica o sentir que él se va y ya me está metiendo los cuernos. No. ¿Y como papá? Como papá, bien, o sea, a ver. Es como raro porque cuando estamos bien, está todo bien, pero por ejemplo, él se fue a Brasil. Yo digo de joda, porque es una expresión mía que uso siempre. Sí. De joda porque no va a trabajar. Tenemos una hija, la vino a buscar el viernes, la dejó. Nunca más preguntó por ella. O sea, y ella todo el día, ay, mamá, mira, voy a comer este yogur como papi. Quiero llamar a papi. O cuando yo la reto, quiere llamar al padre. Y él, divino, en Brasil, tomando sol o lo que sea, y la hija acá esperándolo. No la llevó a Disney cuando se fue, no la llevó a Europa tampoco. ¿Y a Brasil por qué no la llevó si no iba a trabajar? ¿La hubiese llevado con él? O sea, vos sentís que no se ocupa de vos como pareja, pero, por ejemplo, yo digo, Barbie Silenzi baila con el conejo y te escribe. Me entero por la tele, bla, 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 bla. O sea, te cela igual cuando ve que te está yendo. Claro. Yendo a trabajar igual, porque no es que estás pomando al conejo. O sea, estás yendo a hacer tu trabajo, que es bailar, y ahí te conoció. No, y aparte sabe que me hace... Claro, ahí me conoció, sabe que me hace bien. Porque yo no estoy haciendo nada ahora. Y el único proyecto que yo tenía era con él, que estábamos proyectando ya unir todo y dejar de tener una casa acá y la otra allá. Convivir. Esto de familia. Claro. Entonces, cuando yo le hablo, le digo... O sea, lo único que como que me motiva, viste, para hacer algo...
y ya le agarra una cosa de que nada. Ahora, Barbie, ¿cuántos años hace que están juntos? 4. 4. ¿Y por qué no lo dejas? Y bueno, porque yo siempre intento y quiero seguir intentando. ¿Estás enamorada? Y sí, si no, no voy a... Si no, es como que... ¿Para qué? No, porque te veo como en modo automático. Como que te bancás, después viene... Trata de sí, muy pasa, seductor, Ezequiel. Que pasa viene, siempre te envuelve, no sé qué, y como que seguís otra vez. Y porque yo creo en él, o sea, confío en lo que me dice, y después pasa algo. Y con tantas mentiras seguís creyendo. No, y aparte tuvimos varias discusiones ahora, pero no salió en la tele decirlas, porque ahora sí. Claro. Es raro. Sentís que por el tema nuevo que lance, bla, me bla, gustaría bla. Que, ya que lo dijo en la tele, que se siente en un programa a contar qué pasó, porque yo lo que le dije el domingo, pues yo no vi el programa. Me llegaban los mensajes. Y cuando viste que vos me escribiste, le digo a él. O sea, me escribió hasta Ángel, le digo, no puedo creer. Digo, porque yo estaba, no me esperaba absolutamente porque nada. Porque yo me sorprendí, porque la semana anterior, que Yanina, ¿qué día fue? Que grabaste el miércoles. Martes, miércoles, grabaron el video. No, el jueves, le pregunté a Yanina. No, miércoles fue. Miércoles. Sí. ¿Siguen con Barbie? Me dijo, sí, el polaco me habló re bien. Me dijo, no sé que, estaba, me dijo que vivían en casas separadas, que iban y venían, porque las nenas estaban allá lo mismo, y que estaban bien, y que eras la... Es más, hoy le pregunté de nuevo... Me dijo que estaban en crisis y que sos la mujer de su vida. O sea, y que ella dice separado y el polaco dice crisis. El miércoles, el día del video, me dijo que estaba todo bien en casas separadas. Es como que no registra. Y hoy cuando le pregunté, le digo, ¿qué pasó? Me dijiste todo bien y el domingo, lo de Juana, que lo grabó el viernes, dijiste que estabas en crisis. Me dijo, no nos estamos poniendo de acuerdo. Yo siento que, lo que me pareció la conversación que tuve por ahí, que son celos, para mí le jode lo del conejo. Mira, te cuento algo. Para eso. El miércoles, después del video, vino a mi casa. Me dijo, vamos a pedir milanesas. Yo lo esperaba para poder charlar con él. Dale. Abrí la puerta, me saludó con un beso en el cachete. Se fue al sillón a poner LAM a ver su nota que había dado por su videoclip. Amor. Claro, no. Yo en la cocina, cocinando para las nenas. Pero cuando vos no llegás a un punto de encuentro. Yo creo que ahí él, porque cuando él me dice lo del bailando, que fue el miércoles, el mismo miércoles, me habla solamente para decirme eso cuando habíamos tenido una discusión anterior, yo diciéndole todo esto que les estoy contando, que no me das bola, que yo... El reclamo yo lógico le dije, de una no mujer quiero seguir pareja. Así. Yo le dije a él, mira, yo no quiero seguir así. Me cansé. Porque al final, ¿qué soy para vos en tu vida? O sea, siento yo... ¿Y qué eso. te dice cuando le dices eso? Yo me dice, si quieres enojar, enojate. Pensa lo que quieras. Tengo mucho trabajo, tengo cosas, chao. Y no me contestó más nada. O sea, cero bola. Al reclamo, cero bola. Muy seguro de no, ella. Pelota. Está muy seguro de vos. Está muy seguro. Entonces, no, sabe que ella no lo larga. No. Cuando me dice esto del bailando, o sea, después de esa discusión que yo le digo, vas, me cansé, listo, acá se terminó, me manda lo del bailando nada más. Y yo le digo, en vez de decirme, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? No sé, algo. Ahora, ¿pero él le jode el bailando cariñoso. En particular? No, que es donde para... te conoció, porque se enamoraron, o le jode, por ejemplo, que vos salgas con tus amigas, no, ¿le jode todo o es esto? Es igual de celoso como yo en algún aspecto. Claro, los dos son, es medio ejemplo, tóxico el tema de los celos. Cuando yo estuve en sex, encima el conejo no le gustó nada, y tuve dos discusiones de separación, porque él no quería saber nada. Bueno, qué bueno y que igual lo haces. Me separaba, él me dijo. Pero me no le gusta que trabajes. Y después, bueno. ¿Que no le gusta que trabajes? No sé si es que trabaje. Me pone nerviosa. Igual, vos te equivocaste, ya lo viviste. Un poco le diste el gusto. Porque vos estás soy bailarina que no le gusta ya lo ese sé, trabajo. Porque quizás si me pongo a atender un local rojas, de ropa, le gusta. Claro, es verdad lo que dice Fernanda. Claro. Son tantas banderas rojas juntas. Que... Está bien, pero las banderas rojas ustedes las ven porque ya lo pasaron. Claro. Cuando estás adentro, claro, no las ves. No las ves. Sí, totalmente. Lo que pasa es que está enamorado. Aparte, Barbie es un sol. Sí, pero no hemos trabajado juntos. No alcanza con eso. Es un sol, Barbie. Bueno, te digo. Excelente persona, excelente profesional. Sí, pero nunca se merece un problema porque tendrá que estar en grupo, en equipo. Pero es por eso se merece que la valore. Por eso le preguntaba a Barbie, porque esta nota ya la hicimos como 3 veces. Esta misma charla la tuvimos como 3 veces. En LAM o en el bailando. Y sigue repitiéndose. Sí. Yo pienso que es eso, ¿no? Como sabe que vos no lo soltás, no decís, bueno, chao, por la cuantada. Lo que pasó a mí cuando lo dijo es eso. De que estás diciendo algo que ya pasó 80 veces y que nos van a preguntar y es siempre lo mismo. O sea, ¿por qué lo tenés que decir si ni hablaste conmigo todavía, claro, ¿entendés? No quería yo que pase esto. Porque aparte estas son las que se saben, pero varias veces yo les he escrito a ambos
Me decían, no, estamos acá juntos, falsa alarma, no sé qué, y se mataban de la risa, pero... Claro, no, pero fueron mucho las peleas. Acabas de contar, por ejemplo, que se enojó cuando hiciste sex y que sí, fue no, separación. Sí, sí. O sea, bueno, pero por lo menos lo hace, sí, o sea, claro, es un punto a favor. Sí. Igual estás medio desaparecidita, sí, no estás laburando. Sí, no, no, todo estoy, lo que no estoy laburando. Yo creo que le fuiste dando el gusto. Me parece, sí. Barbie, ¿y emocionalmente esto cómo te pega? ¿Realmente sentís que lo podés manejar o ya no querés más de esto? Porque también yo recién la escuchaba a Janina cuando te dijo que él dijo que te amaba mucho, que es como, claro, es otra vez esa, claro, cosa de, bueno, no, no, lo puedo volver a intentar. Se lo dije esto a él, o sea, porque él, o sea, sí, me lo dice por un mensaje de texto y... Claro, eso no, ya no, no, no. ¿Sabés lo que hace mucho ruido, Barbie? No te conformes con eso. ¿Sabés lo que hace mucho ruido? Cuando vos restringís a alguien en las redes, es para que los demás no sepan que vos estás. Que vos le hablás. Entonces, sé fuerte, ¿viste? Porque vos decís, se está tratando de ocultar la relación con vos para que los demás no lo sepan. Sí. O sea, es horrible. Claro, también contar una crisis que todavía no es tal es raro. Claro, porque si vos le pones en los comentarios... todavía, ¿no? Pero él te dijo algo... Podemos discutir, ¿no? O sea, porque nosotros discutimos, no nos hablamos. Pero para contar una cosa, si tenés que... Bueno, por eso, pero cuando vos descubrís que estás restringida, ¿le planteaste algo? ¿Le dijiste, bueno, pero nada? No, o sea... Me hice eso de hice que lo publiqué, hice esas preguntas para reírme un poco. ¿Pero no, la restringió o te silenció las historias? No, la restringió. No, me restringió. Porque a mí, si ella bloqueó las nenas. Si ella le pone un posteo, te amo. Ya sé, no sé. Lo que yo me pregunto es para qué. ¿Qué tiene que ocultar? Porque además, si el polaco se manda alguna, va a salir en todos lados igual. Aparte no la va a subir a Instagram. Yo le dije, ¿para qué la silenciaste? O sea, la restringiste. No es Klerich. Si me dice, yo no subo nada, ¿para qué quiere ver mis historias? Le digo, ¿para qué la silenciaste? O la restringís. Ahora, yo subo el para que ustedes no se den cuenta, pues bloquearon. No, no nos dimos cuenta. Sí, te escondo. Polaco. Escúchame, Barbie. Barbie, ¿y el conejo qué onda? Todo bien, divino, súper divino. Lo del equipo me encanta. ¿La salsa cómo viene? ¿Bien? Bien, re lindo. Estamos sexy, haciendo un merengue. ¿O tranqui? No, mire, ¿con beso, sin beso? Porque el otro día se besó el polaco. Teníamos la idea, pero... Mete beso. Lo cambiamos. Mete beso. Que sufra. Es el momento. Que sufra, el desgraciado. Sí, sí, sí. Y sí. No, no, eso es sí, sí. No, no. Es que yo te veo que en dos días están reconciliados de vuelta. Ay, no, igual no, Barbie. Igual planteate un montón. A ver, Leo, me parece que tiene que ver con la autovaloración, ¿no? Es empezar a poner los puntos. No, sí, yo me río, pero la verdad que es como que... No la está pasando. No va a cambiar. Ahora no, sí, obvio. No. No va a cambiar. No la estoy pasando, no te puedo obvio decir ahora. Es que se te ve fría, por ejemplo, como que no yo reaccionas. Ahora no tengo ganas de verlo ni de que venga. Es lógico para mí, nada. ¿Y qué te dice Barbie? Porque viste que siempre se habla de la amiga salida ahí, como que todo el entorno, o la típica que te pasa que a una amiga y después cuando vuelve te querés matar porque vos decís, ¿qué te pasa ponerle con tu hermana o con tu círculo más no, de amigas? Obviamente que me hablan y me dicen y me hacen recordar cosas. Pero también bancan mi decisión, lo que yo decida siempre, obvio. Claro, sí. Porque así vos que... ya tuviste una fuerte, que fue cuando él te dejó por otra chica, bueno, por Silvina. Sí. No, pero ahí no éramos pareja. ¿No? No, no. Andaba. Pero tenía no éramos pareja. Sí. Él me había propuesto ser la novia en el 2016, yo le dije que no, y después... No, la pileta calentita, cada uno... otra crisis. La pileta bueno, calentita, los audios, es que me voy olvidando, los audios de Fedeval, la pileta. Ay, la... No, yo bueno, también pero... me voy olvidando, ya no sé. Pero fue pero vos, te tendrías que... vos te tendrías que acordar. Yo no... Anotá. No, pero pará, esa etapa fue toda una historia, en el bailando, las discusiones por Silvina, con ella, con vos, que Silvina incómodo, también... Sí. Bueno, incómodo para las dos. Para las dos, para las dos. Fuerte. No, pero además pasa que está muy enamorada. Sí, eso es lo que... Cerramos el caso casi. No. Está enamorada, hay una criatura en el medio, eso es muy importante. Yo creo que vos te tenés que replantear un montón de cosas, pero como para adentro, sí, totalmente, y poner los puntos. ¿A vos te pasó esto, Marixa? Sí, obvio, pero aparte sos muy joven y tenés toda una vida por delante. O sea, no, tampoco replanteate un montón de cosas porque no dejes tu vida por alguien que a lo mejor no vale la pena. O sea, claro. No, y además en un momento el profesional amor no de ella, donde puede totalmente, laburar un no tenés que dejar tu carrera. Total, claro. Sí, piensa claro en tu hija también. ¿Cuántos años tenés que cortar la carrera? No, está re angustiada. ¿Cuántos años? 40. Sí, está angustiada. Ah, no. Está angustiada. Ay, déjalo ahora, porque después te No, para nada, no. Después llegas a los 50 claro, y te arrepentís. Como yo. Hay veces hay cosas que tienen solución, no está los casos iguales. No va a cambiar. No, igual lo hizo cuántas veces. Pero a ver, ¿lo pensaste seriamente en algún momento? Decir, bueno, lo dejo, me voy, hago mi vida. Pero seriamente te digo, no. Vemos qué pasa. No, si él la dejara laburar. Sí, y en esos momentos como que él se dio cuenta un poco. Y ahí volvió. ¿Y por qué volvés? Porque lo ama. No, porque sí, básicamente es eso y te convence, te y promete la familia, un cambio. Y todo, claro, las nenas. Claro. Está enamorada. Uh-huh. Te pesa el proyecto hay amor familiar esa también. Pareja. Sí, por ejemplo, el día de la madre, que pasó eso, que él me dejó solo, qué sé yo.
Ay, no quiero ver. Ay, sí. No, pero es lógico. Yo te es veía lógico. Como conteniéndote y... Sí. Yo no iba a ir a la casa. Él me vino a buscar a las 8 de la mañana, qué sé yo. No iba a ir porque no quería compartir. Y fui por las nenas porque estuvieron 3 días encerradas conmigo, que yo no podía salir porque estaba operada. Y quería, no quería que se queden en 4 paredes un día más. El día estaba hermoso. Y fui para que ellas disfruten la pileta, jueguen, qué sé yo. Como que... Me pasa como eso. ¿Entendés? Tenés la dualidad de, por ahí de la mamá y la pareja. Una decisión, pero digo, bueno, y las negras. Y ese día ni siquiera te hizo un regalo. O sea, era el día de la madre y no tuvo como ningún detalle con vos. No, y se fue a trabajar después, a un show. Hay algo, de Barbie, hay algo de tu historia. Para ir a ver a Boca. De tus padres o algo del pasado que te como que te ata a seguir con esta pareja, que no podés soltarla y romper la pareja. No sé, debe ser algo, porque, por ejemplo, con Francisco me pasó también de que... Sí, claro. Hasta que él no me dijo, chau, te mando un beso. Como que no, viste, yo no tuve una relación de... No. Francisco Delgado. 5 años, sí. Y fue también media... Duro. Traumático. Le perdoné 800 infidelidades, sí. Pero alguna siempre fuerte, perdonaba, claro. ¿Por pero era diferente porque ahí no teníamos hijos. Claro. Entonces es distinto. Podría sí, haber y eran dicho, chicos, ahora ya son pero éramos grandes chicos. Los dos. Sí. Ponete en primer lugar, Barbie, y porque obvio. Sos divina, valorate. Sí. ¿Y nadie por qué no te cuenta vos? Cuando se va de viaje con... Entiendo que es con Sol, que se fue a Europa. Sí. No, ese sí, yo sabía, ese viaje sí. El de no, Disney. El de Disney fue que no me ¿Y dijo. ¿Y por qué no te lo cuenta? ¿Vos le reclamaste, che, te fuiste no, con Sol a Europa él y no llevaste a las que, otras? Claro, de que yo le digo, ay, te vas solo con la... Porque, no sé, para por eso. Igual él puede irse solo con su hija mayor. Sí, puede irse. Yo me he viajado obvio. Con mis hijos con uno y no igual con no es normal que claro. Perdón, en un proyecto importante, ¿no? No que no, son no. Dos pibes, se atiende claro, una hija, todo. No es normal que no haya una comunicación de decir, claro, che, ¿te parece que van a hacer esta claro, a mí no es normal nada de lo aparte, que está contando. Más allá de que yo me enoje, decímelo. Porque bueno, pero a mí me dijeron que vos, el día que él se fue a Europa con Sol, que era un regalo que le quería hacer a un hijo grande, fue un escándalo. Entonces, que por eso, va, digo yo ahora, por eso no. Pero vos podés no tenés que llevar a pero también podés incluirme en un puto plan. No, eso sí, en uno claro. Solo, si soy tu mujer. Uno. Claro. Uno. Día de la madre. Bueno, es obvio claro. Que se con Yanina y coincido sí, con NASA, obvio. Sí. No, no, el día de la madre tiene que estar ahí, tiene que ser por un regalo supuesto. Y le tiene que avisar todo. Pero también un tipo tiene derecho a viajar solo con los hijos. Sí, eso si está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero cuando pero te dejas de lado todo el tiempo. No, para nada. Pero para vos pero lo que dice Maite también es cierto. Ella dice que no le hizo escándalo. Para nada. No le hiciste escándalo. No, no, porque yo ya sabía lo del viaje. Claro. Lo que dice Maite es sabía cuántos días se iba, sabía cuándo volvía. Sabía todo. Cuando vos tenés un proyecto de vida en común, vos le decís al otro, me voy a ir dentro claro, de 6 meses mínimo. Con mi hija, no, sabes toda Europa. Todo, sabés el día a día. Por es eso raro. Digo, y es raro que no, viste, te pronto y más te diga, me voy a Europa, chao. De la situación entre no, ustedes pero no dos. No, le aviso. Bueno. Escuchen, chicas, sí, un perdón. Poco, gracias. Más allá de la situación entre ustedes dos de pareja, digo, y más allá de la familia, ¿él está bien? Sí, está bien. Sí, está con mucho trabajo, está lo veo contento, está con un montón de proyectos. Porque quizás le pasan otras cosas que, bueno, lo hacen nublar en las cosas básicas de la vida, ¿no? Ocuparse de sus hijos, de su mujer, si es que te siente su mujer. No, pero aparte, porque lo no, que no. Pareciera que no te siente su mujer, por lo que contás vos. Es lo que vos. Yo le reclamo y le digo, que no sé si está bien tampoco tener que decírselo todo el tiempo, capaz que eso también le molesta. No sé. No importa lo que él le molesta. No sé, ¿entendés? Entonces... Porque de parte yo le digo, separate, separémonos. Si ¿y qué te dice ahí cuando te molesta decís? Que te pregunte, ¿cómo te fue? ¿Qué grabaste? ¿Si grabaste? ¿Dónde trabajás? Le molesta todo al final. Pero ¿ves? Cuando le decís, separémonos, ¿qué te dice él? Nada. Nada, o mudo. Sea, no como que no escucha. Nada. No se va. Bueno, porque tampoco se va. Claro, por eso. Claro. Y tampoco es que aproveche y dice, bueno, sí, me voy, no, chao. No, agarro todo y... Y lo que pasa es que igual tener... eso es así, él... No, pará. Él cuando vino de su viaje a Europa, 10 días sin verme a mí, que me considero que me tendría que ver. Y claro. Perdón. Y a la hija, que tiene 3 años y que todos los días me preguntaba por el padre y todos los días lo quería llamar y todos los días lloraba. Él vino y se fue a la Breche. Bueno, por eso, pero... Buscó una amiga conmigo y se fue Dios a la Breche. Esas son desastres. No se va, pero se va. No entiendo. No se va, pero se va. Como él quiere tener su vida de soltero, pero te quiere tener claro. En su casa con tu porque hija, muy celoso, con la otra y bebé. No, pero me dice, pero yo te dije de salir, pero yo te dije que no, no porque Abril quería estar con vos. Claro. Tenías que salir en el momento que llegás, que te fuiste y que ya saliste, que o sea, disfrutaste, estuviste sin trabajar. No digo que haya salido, pero digo... Pero vos dijiste, ¿que era la Breche? Como que antes de ir a la Breche dijiste, buscó una pelea conmigo. Sí. ¿Tienen esa dinámica? O sea, sentís que... Buscó una pelea.
Como que usa la excusa de la pelea para salir. No voy a decir qué, porque se indignan todo el planeta. Ay, no, pero... por favor. Ay, sí, ahora queremos saber. Sí, tenés que decir qué es lo mejor que no, lo peor que nos puede hacer. Estupidez, ¿qué? Que no. Que te reprochó algo. Y que no. Te puso no tiene celoso. Sentido. ¿Qué te, te reprochó? No le corresponde a él. ¿Qué te reprochó? ¿Te reprochó nada? ¿Algo que hiciste? No quiero decir porque... No. Algo de Fran Delgado. Escúchame, Barbie. Algo parecido. Ah, sí. Un celo. O sea, un celo. Sí, te celó por algo que no pasaba. Sí, por, ¿por el conejo? No, no, ¿por Fran Delgado? ¿Por qué? No, ¿estás bien con Fran? No, ¿eh? ¿Estás bien con Fran ahora? Sí, él pues en un momento México. Estaban... Ah, vive en México. Claro. ¿La ve a Elena? Sí, cuando viene, sí. No, yo ya con ese tema me resigné y ya está, no importa nada. No te resignes. Que la llame cuando quiere, que vaya cuando quiere. No puedes obligar a un tipo a cuidar al hijo. No, claro. Pero los chicos sufren en el medio. Ya sé. Quieren ver al padre. Por lo menos que Valeria en su momento tenía 3 años cuando él se fue. No, pues se te va la vida en eso. Claro. Claro, a los tres años. Elena, sí. ¿Y sí? Ahora ya está re recuperada y no, está más allá ella. Pero preciosa. ¿Cuánto tiene Elena? 8. El polaco me dijo que la quería como una hija. Está mirando, le voy a mandar un beso, mi amor, te amo, las dos. Venía a dibujar al jurado siempre. El polaco me dijo que la consideraba su hija, ¿eso es verdad? Sí, eso que es verdad. Cuide. Me dijo que tenía 4 hijas, me dijo. Pero da la impresión, pero es verdad. Alguien habla bien de él, pero es como que cuando le pinta y todo. Siempre está Barbie haciéndose cargo de. Se le cruzan los cables. Y él se relaja con él. Sí, de hecho, Barbie se relaja. Pero esto que dice Maite es la historia de 1 millón de mujeres. Que los padres rajan. ¿Por qué y ellos se quedan con los chicos? A Brasil, a ver a Boca, no vuelve más, porque no sé ni si volvió o no volvió, yo no tengo idea. Ah, todavía hoy no sabés si está acá. Claro, y si vos tenés algo que hacer, ¿para dónde llamas? Y si la nena le pasa algo, ¿a quién recurrís? Machos argentinos. A mí misma. Yo el otro día, el otro día todos lo elogiaron acá, al polaco. ¿Pero qué tiene que ver? No sabíamos todo esto. Pero para ver, es malo el tipo como pareja, pero puede ser buen amigo. No podemos catalogar. No terminé la frase. No, bueno. A ver. Estábamos hablando del video el otro día, no estábamos hablando. No, yo lo que intuyo que... No la pude terminar y ya se me tiraron encima. Pero porque nos estás acusando. Es un tema que pone nervioso a todo el mundo. Dije que todos hablamos bien de él, que es divino, que esto, que lo otro. A mí me parece divino. Bueno, me parece que nos engaña a todos. No, para mí no. ¿Por qué nos engaña a todos? Porque si fuese al revés, si fuese una mujer la que hiciera todo eso, que se va sin avisar. No, para mí. Pero eso lo sabemos ahora. El otro día estábamos hablando. No, lo sabíamos de antes. Bueno, pero a ver, puede no funcionar en pareja y ser buena gente igual. No sé si pasa por el género. Claro. Hubo otras mujeres, que no voy a nombrar ahora, que las hemos cuestionado por tener actitudes similares a la del polaco, ¿no? Que han ido de un lado al otro, jodiendo a otras o a otros también. En este caso es el polaco, sí, yo estoy con vos. Se porta como el culo con Barbie. Ella se porta por el culo. Y yo lo vi. Yo, sí. Y que me disculpe el polaco, yo lo adoro, porque conmigo es divino siempre. Silvina Luna sufrió un montón. Sí. Muchísimo. No la quiero meter ahora porque ya no está. Pero lo viví eso. Totalmente. Y la princesita contará lo suyo. Por ahí es su conducta también. Por eso digo, ¿por qué no lo dejan? ¿Por qué no lo sueltan? No, te quería decir algo que quedó atrás, pero él yo creo que hizo lo que hizo también en el programa de Juana, porque él... Para mí le gusta Juanita. Se enteró por vos que yo iba a bailar con el conejo. Ah, justo vos me otra culpa de Lam. Y ahí no hablamos más, no me habló más. Claro. También tengo la culpa de esto. A mí me causa gracia, ¿no? Porque... Al final es tu culpa. Está bien. No, siempre termina acá todo. No le hace ningún planteamiento cuando ella lo encara y demás. Pero el tipo se va. Se va todo el tiempo. Pero no se va del todo. Pero bueno, pero se va. Va y vuelve. Hace su vida, se va de viaje solo. La tiene que tomar Barbie, claro. Bueno, por eso no le contesta. Me parece que está esperando que ella sea la que toma. Claro, pero yo se lo dije el martes. Es igual a Fedeval, no puede cortar las relaciones. Es una locura. Hasta que no pasa algo terminante. Lo que pasa es que en este caso el polaco tiene mucho laburo, está todo el tiempo de gira rodeado de gente. No, bueno, no, yo creo que es una forma. Fedeval la cagaba y no sabía cómo dejarla y se fue. Él no la quiere dejar, él quiere a la mujer en él la casa con las pibas. Claro, y estar de joda. Soy porque la quiere. Se llamaría machismo. Lo del trabajo me parece. Puro. Puedes decir que la quiere con todas las cosas porque que porque hay gente que quiere mal, de esa manera. Ah, que claro. Bueno, la quiere mal. La quiere mal para el concepto por ahí que tenemos nosotros. La quiere mal para todos los corazones. No, no, pero para él está bien porque piensa así. Salí de lo que pensás vos en tu cosa cuadrada. Pero acaba de contar un montón de cosas. Pero también la quiere mal a la hija. Claro, hay gente que es mal padre.
madre, hay gente que es mal. No, yo pienso lo mismo, yo creo que no la quiere. Pero entonces no la quiere a nadie. Yo no comparto lo que vos pensás. No sabe querer a nadie, no quiere a la hija. Ahí quiere la llama por teléfono. O es inmaduro, o no sabe querer. Es un inmaduro machista que quiere tener a la mujer en la casa porque la quiere y le da celos que esté con el conejo, pero a su vez quiere irse a la mierda y no dar explicaciones. Pero bueno, le pasa un montón de la más fácil. Obvio. Es como tener un lavarropas. Claro. Que te lave la ropa. No, ¿es verdad que el enojo del polaco fue porque Fran fue al cumple de Elena? No. Ok. No, porque no tiene por qué enojarse. No, no, me dicen eso, que te hizo una escena porque... No, para nada. Barbie, te preguntaba hoy, ¿haces terapia? ¿Quién te ayuda? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te descargas? No, no, terapia tendría que hacerlo, creo que lo estoy pensando ya muy seriamente. Sí, es lo mejor, claro. Sí. No sé. ¿Tenés amigas? Amigas, amigos, siempre. ¿No? También. Tenés que tomar una decisión fríamente. Te lo pregunto como con respeto y no quiero que... Pero digo, porque pasa muchas veces en relaciones y en vínculos donde hay hijos de por medio o que no tienen a dónde irse o que... El tema económico. Claro, ¿te pesa el tema económico? No sentís que por ahí no depende es un problema. De él. ¿Es generoso? ¿Tenés tu casa? ¿Es generoso con las chicas, con el tema Sí, a ver... Si yo no tendría dónde vivir, él es el primero que está ahí. No, en ese sentido, no. Para nada. ¿Con Gisela Bernal tenés relación? No. ¿Viste que le ganó el juicio a Delgado? Sí, algo vi, pero no tuve, no tengo. ¿Y con las otras mujeres del polaco, las que tienen hijos, por lo menos, con Karina, con Valeria? No, o sea, no tengo relación, pero si nos cruzamos, qué sé yo, está todo bien. ¿Y el vínculo entre hermanos cómo es, entre hermanas? Súper, súper lindo. Bien. A tu casa, Sol y Almita. Sí, re, qué bueno. Re, sí, qué sí. Bueno. Qué lindo. Sí, y con Elena también. Elena va a la casa de la mamá de Alma. Es una más, digamos. Es una hermana más. Qué bueno para Elena. Y Solcito también, cuando le hicieron el cumpleaños de 15, ella llamó a sus hermanas en una vela y una era Elena. Estaban ahí. Barbie, me voy quedando sin tiempo. ¿Qué día bailas? Ay, no sé, la semana que viene. Te van adelantando. Miércoles, creo que me dijeron. Me parece que mañana te llaman. No. Sí. ¿Está bien el conejo? ¿Baila bien la salsa? El tercer día que ensayé. Rompela. ¿El conejo en la salsa qué onda? Sí, bien, la verdad que bastante bien. ¿Sabés la fama del conejo? No. No, yo pregunté, ¿por qué Cone? ¿Qué es Cone? Ahora te vamos a pasar unos videos. De gran hermano, nada secreto. Que la rompa y que se le propone que la rompa, justo, que la rompa. Disfrutar y ser quien sos. Ojalá que los conejos traen suerte. Sí, sí, a veces sí. A veces. Hay otros conejos resentidos que no traen suerte, hay de todo. Gracias, Barbie, por venir. Nos vemos en la pista. Las quiero a todas. Y nosotros a vos, gracias por venir. Matilda Blanco, Martín Fierro de la Moda, viniste con tu Martín Fierro. Me gané uno en el 2019 como mejor crítica de moda. Bueno, tenemos dos nominadas. Una es Yanina, mejor panelista por el año pasado. Steffi Berardi, le mando un beso también. Ajá. La mejor vestida de las panelistas. Bien. Las dos por LAM entraron. Ahí se van a encontrar otra vez. Las une la historia. Me encanta. Y vos, Matilda, ¿por qué estás nominada? Estoy nominada como mejor productora de moda y asesora de imagen. ¿Sos amiga de Ventura? Son dos cosas diferentes. ¿Sos amiga de Ventura o entraste porque entraste? No, para nada. O sea, no, porque vi todos los amigos de Ventura están en todas las ternas. Pues yo la verdad es que no entiendo porque literalmente hace 9 años que no hago una producción de moda. Ah, bueno. O sea, estás nominada por algo que no haces. Estoy nominada por algo que ya no hago hace muchísimos años. Ah, es maravilloso. O sea, pará. Es Martín Fierro 2013 entonces, hace 10 años te lo tendrían que haber dado. Por el 2013. Con lo cual, no entiendo la vara con la que me juzgarían. Mirá si perdés el Martín Fierro de 10 años atrás. O sea, es rarísimo. Es una terna en donde no tengo que estar. O sea, y no está la terna crítico de moda. Renunciar. No está crítico de moda. No está crítico de moda, no está asesor de imagen. Es una cosa rarísima, con lo cual claramente me bajo de la terna. ¿Renunciás? Porque renuncio a la terna, absolutamente, porque Ventura, no tiene nada que ver. Pero no es bueno para las personas que están en la terna, que son productores de moda, que están trabajando ahora. Y yo no tengo nada que ver porque hace años que no trabajo como tal. Claro. O sea, una menos. Primera baja en el Martín Fierro. No sé quién armó esto. Nadie sabe bien. Porque no sé si es... Porque Ventura, si hay algo que no entiende, de moda. Porque hay como un grupo, no, obviamente, pero no creo que sea... Y los de Aptra menos, creo. No creo que sea Aptra que lo armó. No, votan otros, ¿no? Porque está tercerizado. Este grupo de destacados de la moda, que algunos, entre comillas, destacados más o menos, pero rarísimo, porque aparte, por ejemplo... Ventura viene en calzoncillo al canal, así que no creo que haya hecho... ¿Cómo viene en calzoncillo? ¿No lo vieron cambiarse en la puerta? Fue un precursor de cambiarse en la calle.
estamos todos igual. Porque no se puede cambiar en el baño. Y ahí claro. Retan. No estoy enojada igual, me parece adhiero al Martín Fierro de la Moda, todo muy lindo. Pero te bajás de la terna. Pero me tengo que bajar de la terna me parece porque muy no honesto. Corresponde. Renuncia Matilda Blanco, claro. Así que pueden meter otro amigo de Luis. ¿A quién meten en la Viste terna? Que dijo también Ventura que... Acá exacto. Tengo la lista de los jurados, del jurado especial. No, favor. No los voy a nombrar porque son como 30. Especial. Pero entre jurado especial notables, que vota... le dice notables. Los notables son Carla Rodríguez, nombro algunos bueno, más... Bueno, pero ella está en el armado. Conocido, Dolores Payot, me encuentro a encontrar los conocidos. Flavia Fernández, Florencia Florio, toda gente de la moda que conocemos. Gabriel Olivieri, Héctor Vidal Rivas, Javier Iturrios, Javier Navia. Estos son pero algunos. Son Lucía Uriburu. Personas que algunos no son personas de la moda. No. Es un mix. Ellos van a votar. Teresa Calandra vota, así que mándenle regalos a Teresa Calandra, a Wally Diamante, todo esto. Ahora voy a publicar la lista para que manden ya sí, los claro, regalos. Claro, empiecen a regalar. O sea, no, igual quiero, está muy bien. Quiero decir algo. O sea, chicos, la moda es una industria, no es humo. Vos no podés decir qué está bien y qué está mal en la moda si no pertenecés al medio. Entonces, perfecto, Aptra, les agradezco, los amo. O sea, me hubiera encantado, si me invitan y voy de invitada, también agradezco. O sea, pero esta, la terna, no. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá yo estuve descubriendo otras... compañeros de terna. Otras irregularidades. A ver. Ahora las voy a comentar. Lo que vas a conducir. ¿Qué? ¿Estás segura que lo voy a conducir? Eso te iba a decir. Esa tenía otra pregunta. ¿Qué pasó? Dijo hoy Luis Ventura... Y ahí lo dijo también en polémica. Que se estaba por sumar... Dijo, guarda, porque puede aparecer, además de Valeria Massa, Pampita. Sí, lo dijo en polémica. Bueno, por ahí lo hacen Valeria Massa y Pampita. Claro. Ah, vos te querés, porque me a vos parece te nombró también. Que tenemos noticias. Mm. Sí, pero no fue simpático lo que dijo. Dijo, a Ángel lo quiere Tinelli. A mí eso me hizo ruido, digo, que él no lo quiere. Claro. Lo dijo en polémica. Mirá vos, no me lo perdí. Lo y después dijo, panelista. Esta semana arreglabas sí, lo de Miami. Qué bueno, está desinformado que... Ventura, porque hoy me reuní por lo de Miami. No solo tengo el contrato, el cheque... Ah, ¿ya está? Ah, es un hecho. Lo de Miami ya está. Si no, como ofrecieron conducir el año que viene también. Ah, muy bien. De Miami. 2024. Venido con el hambre. No, 2023, no, 2024. Agárrelo, agárrelo, mijo. Por ahí ya me quedo allá. Me gusta. Un año. Voy para el 2023 me quedo. ¿Cobraste los dos? Le mando un beso, sí. ¿Cobraste los dos? ¿Qué? ¿Cobraste los dos? No, pero ya me dio la reserva del contrato por el año que viene. Para octubre y noviembre del año que viene. Este por ahora lo conduce Pampita, que es la única que tiene aparentemente la visa laboral. Todos los demás están en veremos. ¿Y el trámite. ¿Vos no? Y yo también estoy con el mismo tema de la visa laboral, porque también la visa. Si no, voy a ir como invitado. Ajá. Y el 2024... ¿Tenés visa? Me lo ofrecí. Sí, la visa, y visa laboral. Y visa laboral. Laboral. Son dos cosas distintas. Visa de turista y visa laboral, claro, son no dos cosas distintas. No podés trabajar y cobrar y conducir un evento si no tenés la visa y, laboral. Y el del año que viene me lo ofrecieron conducir con Juanita Viale. Perfecto. Ah, qué lindo. Sí. Me encanta. Sí. Eso por un lado. ¿Cuándo es ese Martín Fierro? ¿Qué fecha es? ¿Ahora? ¿El del año que viene? No, el de ahora. El de ahora, el 27 de noviembre. Ya, claro, ya. Y el del año que viene, hasta el contrato dice octubre, noviembre del 2020. Claro, y después el 2 de diciembre sería el de la moda, que no sabemos si, si vas a estar. El 2 de diciembre es el de la moda en la usina del arte, pero todavía no me reuní con nadie. Ok. O sea, nadie me explicó Marcelo cómo es, quiere, cuánto voy a cobrar, nada, nada. ¿Qué? No, pero igual queda que muy Marcelo pegada la fecha. Quiere. A mí Ventura no ahora entra por acá y me sale... Me parece no, que te preocupe la guita, me no, encanta. Solo la guita. Solo el dinero. Es un trabajo, tenés que invertir horas y horas y horas. Para hablar y salir en la tele, como algunos... No demos nombres, no demos nombres. Sí. Ahora seguimos con las ternas. Con Swiss Medical Medicina Privada podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de 2 minutos y de forma 100% online. Ingresá en swissmedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Swiss Medical Medicina Privada, conectate con lo que te hace bien. Le mando un beso al 8 que me manda un dato. ¿A quién? ¿Quién me dijo que baila mal? ¿Quién fue el ¿Que baila qué? Alguien me dijo que bailaba mal. Ah, no sé, lo quiero ver en la salsa. No lo vi todavía. Mejor panelista masculino... Ah, en el debate lo dijeron. Mejor panelista masculino con mejor estilo. Diego Ramos, por La Puta Ama. Sí. Estuvo un mes. Bien. En el debate. Marcelo Polino, Flor de Equipo. Es panelista. Telefe. Estuvo un mes, me dijo Polino. Un poquito. ¿Un mes? Bueno, lo pusieron como digo, panelista. Pero hay un montón era de embajador. Era embajador. José María... ¿Embajador? Que si no había embajador. Bueno, sí, yo te digo lo que era sea panelista. Polino, decís panelista. Le da un ahora que de... está nominado, sí quiere ser ahora panelista. Le va a gustar. No, chicos, claro. Igual le dijo... No nos peleamos. Le dijo Ángel, estuve un mes. O me sea, dijo, me fui antes de mi cumpleaños. Claro. Me dijo Marcelo. O sea, lo nominan por 20 días, ponele. Está bueno, porque no demostrás que ese es el mejor vestido. Mejor vestido.
todo el año. Un año entero. Exacto, no importa. Él nunca se autodenominó panelista. Señora, porque le debe parecer poco. José María Muscari, el Hotel de los Famosos, no era panelista. No, no era coach. No, no era coach. Era coach. Esto es todo un... ¿Quién hizo las tornas? No había panelista. No sabemos. Sí, debe ser, esto debe ser algo que deja mucho dinero. Sí, después de lo que acaba de contar Matilda, no sabemos quién. Hace 10 años que no labura de eso. No sé, porque es como de mucho desconocimiento. De hecho, hay gente que es crítico de moda y aparece como otra cosa. Claro, yo siento como que lo tienen que hacer, lo tienen que armar y tienen mejor, que sacar de todo. Mejor estilo cosas, conducción masculina. Ahí está. Jorge Lanata. Sí. Bueno, Iván de Pineda. Sí. Me gusta. Que salió grabado casi todo el año, sí, ¿no? Pero eso es muy fácil. Marcelo Tinelli. No me acuerdo qué look distinto tenía el año pasado. El año pasado totalmente distinto, sí, pero no es lo que más lo favorecía. No, mejor. Perdón, es de chupamedia que lo metieron a Tinelli. Sí, sí, perdón. Pusieron a Juanita como mejor modelo, a Cande Tinelli como mejor jurado. Era totalmente sport lo que... Muy chupamedia, aventura. Por ciego, pantalón. Beto Casella. No, Beto, que Beto Casella, no se viste bien en este medio es Beto Casella. No, Beto Santiago del Moro, me gusta. Me encanta. ¿Beto Casella te gusta? No, Beto Casella no puede tener nada que ver con la moda. En ningún momento. Es verdad. Y el chino Leuni, que tampoco, no sé si se distinguió mucho con el vestuario. Tiene, ¿sí? Va, en el hotel. Linda percha. No, linda percha, se viste bien, pero en el hotel. Se premia el hotel, ¿no? En la casa. Pero ¿qué se premia? ¿Que sea distinto? Está bien, está muy bien vestido. Perdón, ¿qué se premia? ¿Que sea distinto o que sea elegante? No sabemos. No sabemos ni quién vota, ni qué se vota, ni qué criterio tuvieron. Solo sé que Matilda Blanco ha renunciado. Premisas, ¿cómo es la vara? ¿Viste? Claro. Porque vos tenés que uniformar para votar. Es raro. También vota Aptra. ¿Vos viste cómo se visten ellos? No, no vota Aptra. No, no, vota el jurado especial. Más ¿y quiénes son? Los Aptra dos. Solo votó 9 nominaciones. El resto... ¿Y los notables quiénes son? Los notables somos nosotros, bueno, que nos vamos al corte y ya veremos. Esta noche, en el show preferido del país. Estamos muy cerca de la sentencia. Super lunes de eliminación. ¿Quiénes irán a la sentencia? Una eliminación especial. Todas las parejas, cara a cara, uno a uno. Todos contra todos. El voto secreto de Pampita define. Esta noche es especial. Super lunes de eliminación en el Bailando 2023. Solo en América. Siempre en vivo, siempre con vos. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¡Muy bien! ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Quizás sea porque nos da ese impulso que necesitamos. O simplemente porque Villa del Sur es un agua mineral natural que nace de lo más profundo de nuestra tierra, para hidratar esos pequeños gestos de todos los días. Todos toman agua, ¿no? Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. ¿Día difícil? Tranqui. Date una pausa observando a la alpaca más tranqui del mundo. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Todo marcha, pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Personal más Flow es más. Más conexión, más entretenimiento, más velocidad, más diversión. Internet 100 megas en tu casa por 5.510 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora, no lo pienses más. Desafiamos a Ana a poner a prueba la protección superior de Rexona 72 horas en su clase de baile. Veamos si Ana muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Conectate con Personal Prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa. Recarga 1.000 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres. Ah, y el crédito que recargaste es tuyo. Conseguí tu chip Personal Prepago. Personal. Conexión total.
Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y viví acelerado. Me subí al auto, era todo insultos, bocinas. Era el típico alteradito que se quiere pelear con todos. Yo no era así. Hasta que un día dije, basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar 5. Y ahí descubrí Armonil. Y te ayudó, por lo que veo. Y ahora me agarro un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil, no estás solo. Tito, bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. De ahora hasta diciembre, si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Bien. ¿Eh? Un gestito. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Una tarde con amigos es perfecta para escuchar... ¿Qué tomamos? Dulce y natural. Floral y refrescante. Finas burbujas y final equilibrado. ¡Ey! ¡Ey! ¿Para qué estás? Estoy para una 1888. Eso que querés se llama Sidra. 1888 Rosé. Elegí lo que te gusta, siempre. Este es el nuevo Terma Citrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Terma. Explora y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Terma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Los toril japoneses están diseñados para garantizar su resistencia por muchos años. La Nissan Frontier también. Y ahora con un año más de garantía. Preparada para enfrentar todos los terrenos en cualquier universo. Nissan Frontier. La pickup con 6 años de garantía. Diseñada para ser más. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, Maginseng, Gingo, Guaraná, Magnesio y Vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. El Cyber Monday de Musimundo es parte de tu mundo. Este 6, 7 y 8 de noviembre, disfruta de hasta un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en productos seleccionados. Musimundo, parte de tu mundo. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi... ¡Papá! Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedido ya. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra mil poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. Cada día yo refuerzo mi alimentación con una Climet, porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me obligue a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu Actimel de hoy? Actimel. Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus, con guaraná y frutos rojos.
Termagloss, toma lo bueno del sol. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. Acá vi tantas cosas, pero en 20 y pico de años fui testigo de lo impensado. Incluso, más de una vez la lidé de Río. Pero lo del último mundial, no había visto nada igual. Ahora arrancó otra esperanza, porque ¿quién no quiere más? Y cuando llegue otra alegría, acá voy a estar. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita, fácil de tomar desde el primer mate. Para usar esta tostadora con mañas hay que 1. Meter el pan. 2. Bajar la palanquita. 3. Bajar la palanquita. 4. Bajar la palanquita. Para tener una tostadora sin mañas hay que 1. Entrar en easy.com.ar. 2. Aprovechar el Cyber Monday con hasta 40% de descuento. 3. Pagarlo en 3 cuotas sin interés. Encontrá este y miles de productos más solo en easy.com.ar. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Me hice una canchera saltando con los nenes y me esguincé. No puedo ver el pie. Vale, que faltan un par de cajas. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Diosafex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria, interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, toma Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Cae la cerveza y con ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor. Suavidad y sabor unidas para unir. Nueva Stella Blanche. Llegó Cyber Monday, Despegar. No te pierdas hasta 80.000 pesos de descuento en vuelos internacionales, hasta 50.000 pesos de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en viajes por Argentina. Además, pedí tu tarjeta Despegar a ICBC y suma puntos. Aprovechá Cyber Monday Despegar y viví viajando. Despegar. Vivir viajando. Quiero hacerte feliz. Esta noche, Super Lunes de Eliminación. Que vos me haces bien. Todos contra todos. Esta noche, Bailando 2023. Solo en América. Seguimos en LAM, ya viene el Bailando, en unos minutitos nada más, pero antes les cuento que Susana se despide del teatro, que Susana, la gran Susana Jiménez, obviamente la SU, se despide de los escenarios en Punta del Este y claro, ya vamos a estar en el estreno. Enjoy Punta del Este presenta a Susana Jiménez en su despedida de los escenarios. Entradas en venta en suticket.com. Piel de Judas en Enjoy Punta del Este. Entradas en venta en suticket.com. Ya saqué hotel, saqué pasajes, todo por las dudas, porque después todo colapsa, la crisis, pero igual todo colapsa. ¿Cuándo te vas? Me voy, no puedo decir, pero unos días antes. Ah, bueno. Les quiero convidar una exquisitez, Trascens la tiene Marixa. ¿Cómo no? Su dulce de leche de exportación y su cobertura con el mejor chocolate hacen de Trascens. Un dulce momento inolvidable, Trascens. Alfajor premium para tus mejores momentos. Trascens, un alfajor nacional con calidad de exportación. Tenés que darte el gusto de probarlos. Si no los probaste, no sabes lo que es un buen alfajor. Trascens, alfajor premium para tus mejores momentos. Aprovecha el Cyber Monday en coppel.com.ar y llévate todo hasta 45% de descuento y muchas cuotas. Mira. Llegaron las ofertas bomba del Cyber Monday a Coppel. Comprate todo en coppel.com.ar y disfruta hasta 45% de descuento, 6 cuotas sin interés y entrega gratis. Mejora tu vida, Coppel. Tu cuerpo es uno solo, por eso siempre cuídalo con lo mejor. Doctor Beauty, la franquicia más grande del país, dirigida por el doctor Daniel Félix. 30 años preservando tu propia belleza natural. Sí, Ángel, ingresa a doctorbeauty.com.ar y obtené tu primera consulta gratuita con el código LAMBEAUTY. Siempre supe que mi cuerpo es uno solo y por eso decidí cuidarlo en todo momento con lo mejor. Mi recomendación, Doctor Beauty Estética, porque me brinda seguridad y confianza. Tu cuerpo es uno solo. Cuídalo en Doctor Beauty.
Tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa, a partir de ahora hace todo con Sur Finanzas Empresa. Mira. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accede a tu terminal de cobro Sur Pago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Sur Finanzas Empresas. Nos conocés, te acompañamos en todos tus momentos. Lumilagro, la marca número uno de termos de la Argentina, lanza ahora su nuevo modelo Luminox, el termo de acero inoxidable creado por y para los argentinos, con nuevos diseños, impactantes colores y su exclusivo pico cebador, porque los argentinos sabemos mucho de mate y Lumilagro sabe mucho de termos. Con Luminox la historia evoluciona. Lumilagro va con vos siempre. Cerveni te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas. Potencia tus productos con nuestros motores diseñados según tus necesidades. No lo pienses más. Potencia tu industria con Cerveni, paneles solares, bombas para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Cerveni es potencia renovable y calidad argentina que llega a todas partes. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. Y ahora en un ratito Marcelo va a mostrar la tapa de gente de los personajes del año. Va a tener la exclusiva en el programa, pero tenemos un back para ver de lo que fue todo lo que iba pasando durante. Mientras tanto se hacía tapa con todo lo que se habla, que hasta el famoso momento de Mori. A ver, miren. Más viva de todo. Fue lo mejor de la noche. La cara de Brandoni. Sí, la cara de Brandoni es tremenda. Ahí está Juanita. Divina. Preciosa. Esta era la parte que yo les decía que nos pidieron una foto del jurado. Ahí están los influencers. Ahí les pusieron quiénes eran. Bueno, porque mucha gente no los conoce. Sí, los más chicos, ¿no? Cristina Pérez. Cristina Pérez tratando de subir. Subir con ese vestido. No, no, un vestidazo. Vestidazo, pero no llegaba. Esa es la selfie que hicimos. Acá estoy yo metida. Ahí está la coleta. Estiraste el cuello. Patricia Bullrich con la prima. Ah, mirá, claro, con la gran Fabi Cantilo, que no las pusieron juntas, estaban como raro, separadas, ¿no?, en la tapa. Eso es un desperdicio. Bueno, la Cantilo que nos contó todo el bailando, quiénes son sus favoritos, ¿sí?, quiénes no. Mira el bailando, mirá qué grande. Mirá qué duda, qué dupla. Claro, Charlotte fue lo mejor de la noche lejos. Yo en todos los videitos me vi chupando con ella. Koroski de División Palermo, sí, una gran serie, una gran serie argentina. Estaba él solo, no vi a los otros actores, no los encontré, pero bueno, es el creador también, sí, de la, claro, serie, ¿no? Sí, sí. Están porno y helado también. Ahí está Sofi Martínez, la casi reconciliada, subiendo con Turoleski, saludando al noticiero con Janina. Ah, te tocó al lado de los, Janina, de los amigos, ahí, y de Rodolfo y de Cris. Ahí estábamos. Ahí está el grupito de Charlotte, Dillon, uno de los personajes, como sacó foto con Mirta también. Saludaba a todo el mundo. Tulia Costa, que debuta mañana en el Bailando, la nueva participante. Mañana, bueno, es muy bonita. Que todo depende si entra. Es muy, ¿no?, bonita y es muy talentosa. Ahí entraba Mariana. Bueno, Mariana y Elena Roger, que jodieron con sus zapatos, no podían más con los zapatos, quedaron descalzas toda la noche. Estar qué hermoso vestido el de Mariana también. Estaba muy linda, muy, muy bonita. Las dos estaban muy lindas. Igual no se ve en la multitud el zapato. Ahí está Leuquito. No, no se ve nada. El vestido, nada. Es para entrar. Franco Piso, el politólogo. Estás en remera muy conocido en las redes. Marcela Tiner, que decían que estaba enojada, estaba feliz de la vida. No, bien, Marcela. Sí, no, una vez la agarramos bien. No, en un momento se sentó, porque hay una hora parada en la, sí, grada. Sí. Obvio. Bueno, Manuel, ¿de qué personaje? Que todo el mundo iba a pedirle fotos. Bueno, ahí Lupita Rodríguez también con Rebor. Paulina Cocina, que no la vi. Nunca la vi. La estoy viendo ahora. Muy petisita. No me la crucé. Estaban, bueno, pero tampoco para no verla. Es muy chiquitita. Yo pasé un momento tremendo que saludé a los abuelos de Lupita. De Dupuy. Sí, no sabes lo que lloré. Estuve charlando un rato con ellos. Los Luzu, los amigos de Luzu, ahí está Momi, Nacho. Nos ve, Nachito de Elizalde nos ve. Fan de Lamps todo, Juli. Hermosa. Laurita y Flor. Todavía no había llegado yo, hasta que me tocó ahí en el medio. Ahí está Marcia. Claro, claro. Mira, saludando a Lizzie. Lo que me reí con Lizzie. No les puedo explicar. Si no se quieren, se saludan. No está separada. No, ah, no, no saluda. ¿Cuándo terminó de saludar? Y bueno, éramos 90. Y Marcelo tuvo que saludar a todo el mundo. Y claro, Marcelo. Antes eran de hay que llegar primero. Sí, tapas. Si llegas primero, no saludas. ¿Qué? Antes eran de menos gente, como muy multitudinaria. Hubo años y años. Ay, me da una risa que digas eso. Juli Pollo. Bien de joven decir eso. Claro, porque...
nosotros... No, o depende mucho de la cabeza del que esté manejando. No, pero te acuerdas antes que eran 15 personas. La cara de Brandoni es lo mejor de la noche. Hace mucho que no sabes. No entendiendo, no entendiendo nada. Lo que quería hacer Moria. Brandoni es tremendo. ¿Cómo la mira Moria? La mira Moria como diciendo que hace. Brandoni, entre El País y Robert De Niro, le tocó esto de Moria. Y mirá cómo observa, observa lo que hace. Maravilloso. Vestidazo el de Moria. Estaba divina, que fue igual el sábado de la Marcha del Orgullo. Mira, Maratea filmaba todo. Y la Joaquí riéndose. Fue el momento de la noche, creo. Yo ahí en la foto, por lo menos. ¿No? Levantó la esperada. Cristian Beliera, qué fotógrafo, ¿no? Sí, es un grafo. Estaba el fotógrafo que le quedaba las indicaciones. Divino. Las mejores fotos que me a ese le dice fuck you, Cristian. Aplausos. El negro Luengo también, ¿no? Con el negrito hicimos varias. ¿Quién quedará en el ganchito, Ángel? Ahí todos se paran y se van corriendo. El ganchito siempre... El ganchito no le gusta a nadie. Se supone que está todo armado para no quedar... Porque había hambre, ganas de ir al baño. ¿En la foto? Algunos se tenían que ir también porque madrugaban al otro día. Esas fotos multitudinarias son incomodísimas. Cuando tenés que acomodarte a la idea del otro que llega, que no llega, que está, que no está, dale. Una vez que hicimos una... cuando fue en el 2018, que bueno, que yo fui porque estaba en el programa de Polino, sí. Ese día hubo quilombo, gente que pidió siempre estar. Hay bolón. No. Matilda también estaba, me parece. Siempre se sube, se baja. Sí, se Matilda estaba. No hubo grandes, grandes desastres de la moda, ¿no? ¿No? Los vestuarios. Y un poquito sí. ¿Quién? Acuario. ¿Acuario no te gustó? Y no, sí, más o menos. Había como vestidazos que parecían de novia, ¿no? ¿Está Acuario? ¿Quién, por ejemplo, de novia? ¿Cristina? ¿Pérez? Cristina me daba un poco novia, era un daba vestidazo. Novia. Pero me quedaba muy lindo. Pero era lindo. Pero era rosa, un buen vestido, aparte, ¿no? Era un buen vestido. Rosa, pero viste como tenía como la forma, sí. La silueta. Pulipollo como... de blanco, pero tenía un gran tajo. Mira, pulipollo me gustó el vestido. ¿Sabés qué era lo que no me gustaba ese vestido? Las flores por ahí, como ese. Es algo de más, era un vestidazo, la cola, no lo el género. Mucha información. Tenés. Mucha información con las flores. A mí la que me encantó es Charlotte. Bueno, no sé Evangelina, si Evangelina Charlotte Anderson. También me encantó. Era un vestido que era de encaje y tenía como todo el bustier, una palabra que detesto, pero todo bustier, de ¿bustier que es las tetas? Bustier sí. Sigue como el corset, bustier, bueno. Sí. Y era como los dos géneros mezclados en... Mucho. No, era mucho y me daba novia. ¿Charlotte te gustó? ¿De smoking? Sí, me gustó, me gustó. Bien, hasta ahí. Mazzocco. Ah, la tenía al lado en un momento. No la vi, Mazzocco. Sí, porque era estaba una de clarito, de blanco, diferente, ¿era? Diferente, de blanco con ese oversize, diferente. Bueno, sí, es linda, además, también le queda, casi todo le queda bien. Menos las capelinas. Claro. Sí, y bueno, me gustó Mariana. Me gustó mucho. De Garófalo era. Pero como de María Goroff. Sí. María Goroff. Janina, ¿te gustó? María Goroff me parece. María Goroff. Pampita me dio un poco aburrida. ¿Ves lo que te dije yo? Para lo que estamos acostumbrados a verla, estaba como que de muy Pampita sencilla. Esperamos todos, sí, claro. Pero sea demasiado. Pampita me dio aburrida. Bueno, vestidazo, el de Moria, obvio. Le quedaba bárbaro. Tenés vestido. Que ponerte eso semidesnuda sí. A esa edad. Sí, bárbaro. Fantástico de Jean-Paul Gaultier, que bueno, que realmente, ¿no? Aparte, súper... de tendencia. Por fin una que dice Gaultier, no Gaultier. Ay, sí. Gaultier, claro. Gaultier, escuché cualquier ¿quién cosa dijo en los programas. Gaultier, no quiero... No quiero. Flor Viña, seguro. No quiero arrancar la semana con peleas. No me obliguen a pelear. No, porque como habla medio mal. Después hubo mucha gente que no identifiqué, que no sabía quién era. Y siempre hay... Otros se pasan todos los años. Por qué están ahí. Pero bueno, si están es porque se lo merecerán. Así que no voy a entrar en... Bueno, siempre es un despelote igual armar la tapa, ¿no? Con todas las cosas que pasan, sí. Con los que pueden ir, con los que no pueden ir. Ah, me gustó la hija de Mumi. De Mumi. Juli Castro. Me pareció Juanita, encantadora. Juanita estaba hermosa. También. Juanita estaba divina. Con la capucha. Estaba muy hermosa. Muy bien. De blanco sí. Altísimo. Sí, pero lindísimo. Más alta que Marcelo. Flor de la V. Flor de la V no estaba mal. Me daba un poquito invernal. Es de caluroso. Pero igual es un vestidazo. Como caluroso te daba que... Me daba invernal, pero es un vestidazo, tela, es un gran claro. Vestido. La pegó porque además hacía un frío y llovía. Claro, claro, eso es verdad. Le vino bien para salir abrigada, porque después la salida fue un drama también, porque llovía torrencial, claro. No había autos, no había taxi, claro. Los que tenían que ir a buscar los autos... Oh, y después, fueron caminando bueno, bajo la lluvia. Un vestido que realmente era la desgracia mayor fue el de Luciana Salazar. La desgracia mayor. Pero si era chiquito. Lo peor de la noche. O sea, una mini desgracia. Claro, era difícil encontrar un vestido... Claramente. Era como un guante. Pero hecho, además era casi como vestido. Que el género era pésimo, no se veía un vestido bien hecho, no comunicaba nada. Todo el mundo sabe que
todos sabemos que ella es lindísima, que tiene un cuerpazo, que todo lo que vos quieras. Sí, ya lo entendimos, ¿no? Ya lo entendimos. Sí. O sea, me parece que en algún momento... Pero ella me dijo, vine de Salazar. Sí. Vine de Luli Salazar. Por lo menos lo reconoce. Lo reconoce. Gracias, Matilda, como siempre, por venir. Hasta la próxima. Gracias a los relojes de Seiko y a los productos de las margaritas que nos envía siempre. Se quedan con Marcelo, con el Bailando y con toda la mega votación. Todos contra todo y terminan a los tiros. Ya saben cómo es esto. Hoy, una sola eliminación, pero antes la masacre que empieza.